10.000. Vale. Vale, y ya estamos en directo. Sí. A ver cuándo se da cuenta Twitch. Vale, voy a poner un tweet. Ya que Sí, estamos en directo. voy a coger el móvil para poder contestarlo. Voy a poner también a Cypress en el Twitch, por si se pasa. Sí, se acabará Eras. pasando. Lo que pasa es que estas son horas peculiares. Era Shadowverse Watch Party, ¿no? Lo tengo en mi propio tweet. Está puesto el hashtag. Sí, lo veo. Es más, me lo he puesto en la descripción para ir a mi descripción y arrastrar el ratón, copiarlo Vale, y bueno, pegarlo. día de las contendas de SEA en el canal de Nipper. Bueno, nada, pasar a verlo. Pasar a verlo, que es más personal. Ya está mi tweet. Y tú ya estás en directo. Está en directito. Mira que me gusta mucho la grabadora esta que tengo, el X-Split, pero es muy pequeñito todos los botones. Maximiza el tema de tener muchos botones en un cuadro pequeño, pero claro, como tengas la puntería que tengo yo, como el ratón. ¿No se puede poner más grande? No, lo he intentado. No se puede, ¿no? Tienes una puta Solo se suerte. puede poner grande la pantalla de captura. Pero lo que es la zona de los botones, donde tienes las diferentes cámaras y todo lo demás, no. Tía, lo que sí he notado mucho en tu stream es que no tiene delay, tío. Creo que son 1 o 2 segundos. Es brutal. No, no, Es sí, decir, es la leche. que podríamos incluso, como lo tiene, con lo bien que va ahora, podríamos incluso ver las partidas directamente de tu stream. Sí, Que claro. antes no, porque había un delay de 15 segundos o así. Pero es que ahora hay 2 segundos. 1 o 2 segundos, No Es sé cómo lo nada. habrán hecho, la verdad, eso. Porque antes era, si no eras partner o si no tenías tal, Sí, entonces no te ahora sí. priorizaban. Ahora han puesto como opción y todo el mundo. Es como lo de las Oh, vale, calidades. está perfecto, porque es que ahí sí que es tiempo real. Bueno, siempre queda el tiempo real de que Patatín se Hombre, sí, ralentice. eso es el otro factor, ¿eh? Mira, están pasando aquí las imágenes de las entrevistas de los que han muerto. Es que de aquí qué pasa uno de todas las partidas. sí, creo que solo pasa uno. No, Salas, no, no. o pasan dos. No, sí que pasa solo uno, porque eran BMA y Vale. otro de este año. Sí, es verdad, solo pasa uno. Hostia, es que es duro este torneo, ¿eh? Lo que más va a doler es el siguiente. El de West. Madre mía, lo de Sai, ¿eh? Quedarse el primero, qué tío. Sí. Qué tío. Qué grande. Bueno, tiene el título de campeón por puntos junto con BMA. Yo no sé. Ay, yo creo que. Menuda alegría se tiene que llevar. La verdad, a ver, él está haciendo un año muy bueno, pero acabar ya primero. Ya. Esas cosas que no creo ni que te las plantean. Es genial, ¿no? No, él ya iba con mentalidad desde el principio. Iba con mentalidad de que era mundial, eso sí. Desde que entró el equipo y todo lo demás, ya se le veía ahí más o menos encarado. Para lo Ha loco hecho un que año es muy ahí. bueno. Ha hecho un año muy bueno, sí. Y de alegría, tío, además. Alguien que conoce y que llega ahí a lo alto. Ahí, la comunidad De hispana. alegría. Totalmente. A ver si nos escucha Tito C Games. Eso, tío, que no somos japoneses, pero nos gusta mucho su juego también. Lo malo es que Sai no sabe hablar japo. Ahí te lo imaginas que se junta con Tito KMR y empiezan ahí una conversación de: Hey, ¿qué tal si probamos con mi idioma? Que es el segundo idioma más. No, es sí, es el segundo idioma más hablando del mundo y el más extendido del mundo. A los japoneses le gusta, a algunos les gusta aprender español. Bueno, ¿sabes que esta temporada van a estrenar un anime que está hecho en Andalucía? La trama transcurre en Andalucía. Uy, no lo sabía. Qué bueno. ¿Sabes de qué trata? ¿De qué? ¿De bandolera? Es un yaoi. Ya hoy. Es una serie de estas yaoi. De las extremadamente yaoi. De esa de. ¡Ah! ¿Pero en qué época, eh? La actual desde los ojos de un japo. O sea, ¡A la actual! todo muy ¡Mola, mola! sevillano y muy tal. Hostia, que con la feria, tío.
El rocío. Bueno, Y hubo la una Semana de Santa, Too Fast la and falla. Furious, Porque uno. aunque sea de Andalucía, van a hacer la falla. Hombre, y la tomatina, no tengas dudas. Que está en la otra punta de España, da igual. Y Pamplona y los toros. Y el pulpo gallego ahí, seguro. El pulpito. Hombre, en Málaga hay buenos chocos, pero eso no, no creo que saquen chocos y los pescaditos fritos. Mientras no pongan tormentas y niebla y nubes así en Andalucía, no lo podemos Sí, hasta sería un creer. poco raro. Por cierto, hablando de cositas de España, ¿has visto lo que pasó ayer en Canarias? ¿Qué ha pasado? En el volcán. Aparte de lo del volcán. ¿Viste lo que le pasó al volcán ayer? Quizá ayer. No lo vi. El, Sí, ayer tú hizo sabes mucha que falta. está saliendo lava por varias partes. El Sí, volcán sí, sí. es como una cosa alargada, no es solo una cabeza. Pues de la cabeza más al norte se le derrumbó una de las paredes de la boca. No me digas. Y de repente de ahí salió una ola, pero como si fuera Sí, pinchar un claro, directo, globo. claro. Hostia, claro, porque le falta el trozo. Sí. Brutal, brutal. Lo tengo en tweets que le he dado me gusta Vamos, en mi Twitter. como un maldito tsunami de lava. Sí. Es más, lo tengo en Hostia. Discord. En Discord lo puse en el canal otros de mi Discord. Lo tengo ahí puesto. Que están los de la Es UME impresionante. viéndolo y dicen, madre mía. Es una putada para toda la gente lo que le está pasando. Evidentemente vivía ahí, no Sí. mola nada. Pero hay que, como catástrofe natural de la naturaleza, es espectacular. No, a Hay que ver, y sobrevivirlo. hay que tener en cuenta que la lava de un volcán, al fin y al cabo, todo el desastre que causa, después lo paga. Porque todo lo que sale de ahí es la tierra más fértil del planeta. Estás ganando terreno al mar. Y tal, ¿qué Y pasa? Hay que está pagar. creciendo la isla, eso es cierto. Hay que pagar un precio gigante. Y tú piensas, solo con lo que ha tocado el mar, ese trocito que tocó el mar, que parece desde el cielo que no es nada. Ahí cabrían tres estadios de fútbol completos. O sea, La no la última vez que zona de correr, pasó, sino todo, la la última grada vez que incluida. pasó, creo que construyeron unos pocos hoteles en la zona esa. No sé si fue el año 50 en la misma isla. Fue hace 50 años cuando la Hace última 50 años, erupción. ¿no? Es que no es nada, 50 años no es nada. Chernóbil no es Geológicamente es un nada. pedo. No es nada. Simplemente aguanta, para un poquito y ahora seguido. Sí. Lo que pasa es que para nosotros parece que es mucho, porque Pues vivimos muy poco. en la última de estas se veía incluso grandes bloques de tierra cayendo por el nuevo flujo de lava que se ha formado, porque se cargó esa zona de la montaña. Lo que cambia es poder grabar todo, ¿eh? Y tener todo Y gracias por el documentado. follow, Raptor. Todo documentado y que cualquiera con el móvil lo pueda grabar, es que cambia todo, ¿eh? Pues tú sabes que a un tío le han multado por grabarlo. Ah, pues no. Sí. Sí, porque exclusión aérea y el tío estaba volando su dron para grabarlo y grabar las casas de la gente, porque la gente le había pedido, hey, mira cómo está mi casa, tú que tienes ahí el dron. Sí. Y le requisaron el dron y le hicieron pagar 90 euros, porque está excluido el espacio aéreo. Tío, lo de las leyes de los drones, eso sí que Es estupidísimo. es una maldita locura. A ver, es un aparato aéreo, entonces lo que pasa es que aplicaron la Sí, ley sí. tal como está, no se contempla la ley cosas que pesan 200 gramos. Claro. Que es lo de los drones, una locura. Es que como la tecnología avanza tan rápido y las leyes se hacen tan lentas, Sí, a ver, las leyes es que siempre van por siempre detrás. pasa eso, tío. Siempre pasa eso. Siempre hay un. Parece que son las leyes. No, no, es que están desfasadas con la Sí. tecnología. Los drones han sido un follón, tío, pues claro, cuando salieron es que la gente hacía lo que salía por ahí de los drones A ver, y lo que hacían era a día volarlos de por hoy dentro de la nada. ciudad y se estampaban contra un edificio o cualquier cosa y se caían a plomo encima de una cabeza. Tienes que prohibirlo. Claro, es que si no es peligroso. Pero un dron de 200 gramos encima de una zona totalmente quitada a la gente porque está corriendo una lengua de lava descomunal, Sí, yo ¿qué eso puede no lo pasar? ¿Que entiendo. se te caiga la Te lava, el pierda el dron? dron. Ya está. Has contaminado la lava con tu dron. Oh, sí. Los más de 1000 grados que lleva eso, no le va a pasar nada. Si pierde el dron y si encima te pone una multa. Has enfriado este centímetro cuadrado de lava.
Qué poca vergüenza tienes con tu dron. Mira, te he lanzado un arroba en el Discord donde puse los dos vídeos. En el primero es brutal. El primero de esos dos vídeos es brutal. Porque ves, momentos después de que revienta, se acercan ahí los de la UME y estás viendo cómo está bajando toda la lengua nueva a una velocidad casi de velocidad de caída, como si fuera una luz de nieve. Madre mía, tío. Por lo que decía, en esa nueva en lengua se vio de noche bloques grandes de algo que estaba rodando dentro de la lava. Y dicen, eso tiene el tamaño de un edificio de tres plantas. Eso que está Es que rodando. madre mía, el río, tío. Es que es una locura. Es brutal. Y el volcán este de La Palma es uno de los más peligrosos del mundo ahora mismo. Porque se están cumpliendo todo lo que habían predicho. De primero una erupción pequeñita a la mitad del volcán, después al norte. Después empezarían a haber derrumbes porque se pondría más estrombólico de lo que ya era el volcán. Y si se extiende hacia abajo en la isla, podría partir la isla a la mitad. Qué barbaridad. Y la predicción es que si se extiende la erupción hacia que sea más amplio la zona de erupción, porque ahora mismo es como un pequeño corte arriba en el centro de la isla, si se extiende hacia abajo, podría caerse todo lo que es del centro de la isla para abajo hacia el oeste. Y tú imagínate lo que es media isla de esas, tocando de repente el océano, la ola que puede ocasionar a Brasil, a Uruguay, Argentina, el Caribe. Es una barbaridad, ¿eh? Se lo carga. Se lo carga. O sea. Es una... Es que... A ver, que esto Estas ya cosas te pasó. demuestran lo pequeños que somos, ¿eh? Sí, esto ya pasó. Hace más de 100 años, una de las islas estas de Madeira, o Azores, no, fue Azores, una de Azores. Se partió un cachito y ocasionó un tsunami. Ese tsunami se cargó Lisboa. Es que es brutal, sí, es Lisboa que... fue totalmente destruida por un tsunami de una isla de ahí, que se partió un cachito. Y este podría ser más grande. Nos creemos tan importantes, somos la leche, somos los seres humanos. Y hace un poquito así en el planeta. ¡Ay! ¡Ay! Y se va a dar por culo un país. Sí. No, Qué no, cojones, sí. ¿sabes? Imagínate que esto es un volcán en una isla. Pero, ¿y si le da porque le sale un grano en medio de Sevilla a la tierra? Porque para la tierra esto es un granito. Sí. Es como el Krakatoa, cuando estalló el Krakatoa. ¿Tú sabes que con la explosión del Krakatoa se cargó a más de 200.000 personas? Solo la explosión. Qué barbaridad. Vale, estamos viendo aquí la película de Crimson. Pobrecito. Pobrecito ahí ya No celebrando es la que victoria. llevas dos victorias, tío, y luego comerte, irte y que te vuelva a pasar, tío. Es que fue contra Esia y después, ¡pum!, contra el otro. Eso duele un montón. Yo entiendo que apagará la cámara y todo. Apagó Violente todo, hermano. la cama y se piró inmediatamente. El pobre. Aquí Pobre vemos cuando Crimson. cómo se rompe el corazón a Sí, Crimson. pero por primera vez. Después se le rompió de verdad. Microimpulso, tío. Qué bonito. Y Sadfeather, que Sadfeather estuvo a punto de caer y se recuperó. Que yo ya te digo, la lucha yo creo que va a estar entre Sadfeather y Essia. Puede ser, ¿eh? Y están Muy están en lados peligroso. opuestos del bracket. Es que fíjate, le hizo Momorin un 3-0. Uf. Aquí estás ahí. Hola, Hola, Sai. Sai. Perdón por llegar tarde, pero estaba... Todavía no hemos Qué empezado. tarde, ni qué tarde, si aún no ha empezado. Así que ha llegado en el momento justo. Ah, recién siempre les empiezan. Sí, a ver, están ahora recordando todas las partidas de ayer. Ah. No, pero el directo iba a ser más cortito que ayer, porque ayer eran 7 horas y hoy son 4. Así que Así está. que. Sí, la mitad. Ah, sí. No hay diferencia. Ahí Crimson celebrando.
en el 2-1 y ahora ya miau, miau, Aquí miau, es cuando miau. se le empieza a romper el corazón poco a poco. Sí, cuando se vio en el 2-2 estaba ya con la risa nerviosa de qué desesperación. Y aquí ya. ¿Por qué? me voy, un Desconecto momento me directamente. voy. Y es que le ganó por el daño justo también. Que lo hubiera ganado después también, pero bueno. Chrisom, que es un gran creador de contenido en inglés, pero. Yo le he echado alguna vez últimamente. Sí, la hoja de vez en cuando si lo veo conectado. Ah. Yo me acuerdo que Sai a veces le hacía a Panda, o Luis de Panda creo que era. Bueno, y aquí vemos en el bracket de los ganadores, que vemos a Essia y Momorin. Momorin habiéndose hecho un 3-0 contra esa Feder, se le ve con fuerza. Y Essia luchando, se enfrentó a Krayson, tuvieron un doble. No, no fue en esta ronda, fue en la ronda del Loser Bracket, que fue cuando Krayson la palmó. Pero Essia lucha contra su mala suerte, pero le está yendo bastante bien ahora. A lo mejor es porque no está jugando su clase preferida, que es Forestal. Y ahora pues habrá que ver en el Loser Bracket que está Sad Feather, que se recuperó. Y el otro era Hotaru. No, no, era Illumina. Que si te pones a mirarlo, Momorin ganó a los dos que se recuperaron del Loser Bracket. No veas. No sé por qué, pero a mí me da la sensación de que Momorin va muy fuerte hoy. Bueno, en la contienda en general. Porque a todos los que se han enfrentado son los mejores de los que se ha ido enfrentando. Y ahora se va a enfrentar otra vez, se va a enfrentar a Essia. Que a mi parecer es el que me gustaría que ganara la Contenders, pero sabemos que es un hombre al que a veces le falla la suerte. Bueno, quizá le venga bien hoy. Al final es el favorito, ¿no? Para mí sí. Para mí es el favorito él. Pero bueno, Para también todos. decíamos de Sadfeder No, y. pero para mí también es importante es ahí. A ver, Salfider no lo cuento porque como ya está clasificado, ¿sabes? Aunque ganara, pasa el segundo, ¿sabes? Por eso ni lo cuento. Bueno, en West no voy a contar ninguno de los tres que ya están clasificados. Ahora mismo sería entre Quiero que gane Illumina. Kishiro. Quiero que gane Kishiro, pero sabes que da Ya. igual porque acá el premio es el pase, ya lo saben. Sí, aquí está Sadfeder, el clasificado. De los demás, ninguno está clasificado, ¿no? Es el único. Pues está entre Illumina, Sadfeder, no, Illumina, Essia y. Y el otro señor, Momorin. No Ilumina sé. siendo el que menos ventaja tiene porque, bueno, está en el loser. Ya. Básicamente, el que gane de ese a Momorin tiene un pie dentro, prácticamente. Exactamente. Sí, pero sabemos que esto se puede dar la vuelta. Recuerda a Essia ganando todo por el Winner Brackets y después perdiendo dos veces la final. Esperemos que no se repita. Sería muy, muy, muy doloroso. Y puede ser diferente o no. Pero bueno, en el Evo también pasó algo por el estilo, que iba Sonic Fox, que es uno de los mejores del mundo, le ganó a Goichi, Goichi fue por el Loser Bracket, y le ganó dos veces en la final para ganar el torneo. Que toda la gente estaba de, les han juntado al principio del bracket a estos dos. Madre mía, pero si esto es la gran final, Bueno, pues. que en West tenemos literalmente la primera partida. Off stream es de Hishiro contra Dula. No veas. Que sabes, de lo mejorcito que se puede encontrar, ¿sabes? Sí. Y no lo vamos a perder. Sí, claro. Bueno, veremos el resumen, como hicieron ayer. Sí. Ah, pusieron resumen Sí, las off stream las pasaron de rápidos la jugada Nvidia. final. Sí, básicamente cómo se terminaba. Bueno, recién me desperté. Voy a buscarme algo para tomar porque si no me voy a morir. Bueno, eso es bueno. Ahí vengo. Procura hacerlo después del mundial.
Pero bueno, vamos ahora ya directamente a hablar de los mazos con los que nos vienen estos señores. Saltfeather, ya habremos visto estos mazos ayer, pero para los que no estuvisteis ayer, aquí los tenemos. Van con Vampírico. Es una lectura que nos sorprendió, pero vemos que al menos le está O sea, funcionando a nos sorprendió, pero tampoco tanto, me parece a mí. él. Creo que ya está ahí un poquito preparado para que pasara eso. Sí, a ver, lo interesante es que pudo jugar a la carta de coste 7, la legendaria. Y no, no hablamos del emperador. Llevas una su copia, de la nueva protagonista. Hombre, si el emperador lo aguanta Hombre, a cierto si lleva turno. una partida que la pueda jugar y está ahí en la mesa, sí que. Hombre, y piensa que también tiene una cosa este mazo, que si activas Sobrías, puedes matar en tu turno al bicho de nigromante que tiene los hechizos de Ceres y no te hace daño. Así Sí, que está muy bien. en ese sentido está bien pensado. Urias viene, me parece que no, pero la habilidad que no activa daño durante tu turno. Hace counter a algunas cartas muy interesantes. Sí. Rastina que ya no. Rastina que Dragon está en la F, está F, ¿no? Pero. Sí, Bueno, claro. Rastina no te hace daño con Urias activo. La típica, ¿no? Dragón en general, creo. Sí. Se la jugaba porque se puede rampear, y ya está. Porque rampea siempre. Y Bueno, y aquí el vemos de agro este. Illumina su mazo de Imperial, que Reward tuvo una importancia que podríamos decir que no demasiado mala el día de ayer. Se le dio alguna que otra vez, pero más que nada para rascar un poco de daño, para matar tokens y cosas por el estilo. También si le montas en un vehículo, te aseguras que tienes 4 de daño en siguiente turno, a la cara, y está muy, muy correcto para completar turnos, etc. Pero Erika es la que sí que entró con mucha fuerza ayer. Con muchísima fuerza. Es un bicho increíble. Que combina muy bien en este mazo. Tener muchos costes baratitos. Puede hacer un boost brutal. Y el Y el vínculo es que amuleto es muy Erika, que fácil. no es ninguna tontería contra algunas clases, el amuleto Erika. No, sí, es la leche. Cuando te van a jugar, por ejemplo, contra Rúnico, si te quieren responder la mesa con el crono, va a morir el crono, tiene que tirar algo antes. A un nigromante con poca mano le puede molestar incluso y pierda la partida gracias a él. Estaba viendo los datos de la JCG de hoy. Lo mismo que los de ayer, la verdad. Shadow, el 67% de los jugadores. No me extraña Creo que es nada. más porcentaje que en la expansión pasada. No me acuerdo. Pero más o No menos. sé. Creo que llegó a algunos torneos a 70 y algo. Pero. Es que sigue siendo un Pero mazo sigue tan ese bueno que no montón ha y perdido es nada. Es tan está, tan. No sé. Que es normal. Pelús más que Manaria. En total entre los dos son 109. Shadow era 147. Es Ward más agro que Veigar. En total son 72. Y Blood tiene 40. Y después para abajo. El siguiente de todo esto, de los deck Sí, meta, es Máquina Portal, que son 12. 12. Wow. Sorprendente que sea el Y siguiente, la parece verdad. mucho, me parece A mucho. ver, yo es que he visto muchas Y capturas que será. han hecho algunos japos de hacerse rachas con Dimensional en clasificatorias. Así que a lo Pero mejor. también me ha sorprendido ¿Qué minuto van de video? de máquina, claramente. Es más, tengo una de ellas en el Discord. Las buenas capturas, tío. ¿En qué minuto van de video? Vamos. Está el turno 1 de la primera partida ahora mismo. 27-57. Vale, empieza bien la cosa para Sadfeder. Ilumina tiene Ahora muy mata poca los mano, va primero, menos mal que tiene ahí a Ramiel para poder responder muy bien los primeros turnos. Ilumina va bien, Saffer tiene por lo menos la típica buena curva, ¿no? Que va a poder cargar los curas 4 siempre, porque encima tiene la que la coste 4 esta que te pega 3 veces. Con eso Qué te vas a importante morir. el de Loba, la verdad. Haberla robado. Se la borra como 4 daños. No más. Uy, mira. Lo que sí es que Feder está buscándose algo. Sí, acá no puede jugar Sí, la sí,
la vampira esa porque se le mueren todos gratis. Entonces, claro, tirar de robo simplemente encontrando opciones. El próximo turno tiene que tomar la difícil decisión de qué diva jugar. Ah, pues mira, va a proteger al rey. ¿Y por qué no tiene la furia? Que si no. Saca la otra purgatorio. Porque el turno pasado se hizo 3, acá se hace 3 más y tiró el vampiro. Así que, de hecho, sí. Llega a 8 pings con esto. Y aumenta las posibilidades de encontrarse. Mesa. Tiene la otra con guardia que eventualmente va a curar 4. Así que tampoco es tan malo haber sacado. Pero mira, el Reaver sigue picando ahí a la cara. Sí, algo que no me gusta del agro del World este. Que mira, estaba ya a turno 5, el otro recién está a 14. ¿Y te está cargando sin mano? Ya. Sí. A ver, ahora tiene que usar ese. Ahora todavía te queda el Bane, ¿no? Todavía tenés un turno resuelto. Sí. Pero, ¿cómo resuelves el 7? El 7, lo que toque. A ver, lo bueno es que tiene una mesa bastante protegida. Oh, buen top deck. Venga, a curarte hasta el cielo. Mucho top deck, la verdad. Sí. La respuesta es buena. Sí, sí, está encontrando lo bueno. Es que encontró la loba. Incluso encontró la vampiresa en turno 3 si la quisiera. Solo que no le convenía. Esta es el mejor robo que le podía haber tocado ese turno. Sin duda. Justo robó una diva. Fíjate, el vampiro ya está a 15 y el otro está sin carta. Y vampiros encima ahora se va a empezar a curar bastante. Uh-huh. Es lo que te digo. Muy bonito. A ver dónde va el ping este de Mistolina. Puede ser importante. Si matan 5 cuantos. ¡Ay, Dios! Ilumina, por favor. Ya no tiene mano. Si juega el caballo, no se queda sin mano, ya, pero... Ya tiene que jugársela, que le van entrando... ya debería ganar Zafider. Sinceramente, viendo estas partidas, no sé si es por alguna lista que... O simplemente partidas malas, pero no me da confianza el agro. A ver, el agro tiene un gran problema, que es el tema de la falta de robo. Por eso han incorporado alguna otra carta que te permite robar. El tema es que no se las ha tomado. Este deck tiene robo en particular. O sea, Dios. La ardilla roba una por existir y dos si se alarga la partida. Sí, robo sí tiene. Pero puede perder fuelle, con lo que creo. ¿No? Pero claro, si están al final del deck, pues no robo ninguna ardilla, ningún hechizo. Ahora el problema es que Illumina si no puede hacer nada. A ver, ya está. ¿Qué hace con esto? Ya con esto nada. Illumina es que no puede hacer nada ahora mismo. Lloras. Ya perdiste sin hacer mucho, la verdad. Y sin que el oponente haga mucho. Madre mía. Mira, purgatorio, esta tía, se pone a dar al cielo de vida. Puedo tirar lo que da gana. Sí. Bueno, ahora menos uno. Y se cura de 4. Ya está entero, prácticamente. Ya está, se acabó. Un lagarto ahí. A un lagarto. Bueno, primera ronda para Zafeder, bastante esto, sencilla. Por ejemplo, a Mazo de Loop es mucho más difícil que te pase. Cuarta partida llevar. Casi imposible que pase, ¿no? A la torre, esta es la primera partida del primer enfrentamiento de hoy. Vamos a tener 4. Bueno, pueden ser 5. Agro en torneo. Bueno, siempre terminaba pasando algo así, en algún momento. Cuando alguien llevaba agro, llevaba un momento que le salía este tipo de partida y se iba fuera. También estamos hablando de que era imperial contra vampírico. O sea. Vampírico se ha curado 50 millones de veces. No, sí, Vampírico. Aún así, se ha quedado sin mano demasiado rápido. Demasiado rápido. Está, pero decimos, Blood se cura así, pero primero se hace 7. O sea que se tiene que curar 8 para decir que se curó, ¿sabes? ¿Entendés lo que digo? Sí, claro. Sí. Porque si se hace 7, se cura 7. No se hubiera hecho nada. Bueno, y Palmirror ahora mismo no pinta mal la cosa. El rotellado es muy complicado. Es una de las pocas partidas que me gusta jugar, la verdad. Cuando los dos roban igual, más o menos. Porque si uno roba Revirt y el otro llora. Otro, bueno. Y Zafeder ahí arranca con ella el amuleto. ¿Ves? Con esto es lo que me refiero. Cuando uno roba bueno y el otro roba una mierda. Oh, mira. Bueno, el Wicked acaba de recuperarle. A ver, pero déjame ver que roba yo, mira. Ah, para mí ya perdió. Este es mi error, no se gana. No. Mira, si hay algo que no he perdido, son los mirror de Shadow.
en estos 3 meses. No he perdido ninguno. Conozco cómo se juega. Esto es injugable. A ver, ventaja, tiene doble seres. Pero la otra desventaja es que se va a quedar sin cartas eventualmente. Tiene que hacer un buen manager de esto. Tiene que jugar el barquero para quitarte una carta y buscar robar revivir. No, seres no. Necesitaba doble seres en esta partida. Y a ver, lo hace porque no es fácil que la maten ese turno. Sí, pero igual le vas a jugar y hacer Evo para tradear, entonces, ¿por qué no juegas el otro que a lo mejor quiere matar? Ya, yeah, sí. Eso no lo dudo. Me sorprende que haya jugado Zara, ¿no? Incluso antes que... ¡Ay, ay, ay! Y a encima le toca eso. Pues no tiene que tirar de Wicked. Puede jugar así, tal cual. Trade a ese. El tema es que... A lo mejor debería haber jugado en otro orden. Tenía que haber jugado el Latan después. El Zara a robar otras series. Entonces está bien jugado. Perfecto. O sea, es que no confía en... Un plan sin fisura. Incluso se podría pensar fabricar tres. Mira, con la mano de mierda que tiene... La verdad es que no es ninguna tontería. A ver, puede evolucionar a las series que tiene en mesa y... Sí, luego el próximo turno evoluciona la otra, un Latam, el otro turno otra con el coste 3 y ya se ve el turno 7 que hace. No veo otra línea, la verdad, que sea buena, salvo que robe revirte entre medio, y si lo robas entre medio, cambias de plan, ¿no? Pues no quiere conseguirlo. A ver, pensará que con dos zares que tiene la mano suja. Vale, el tema es... Luego veremos si es suficiente. Si lo haces así, una opción era matar a todos los de Latinoamérica al mismo tiempo, para que salgan todas las motos y el que entre se monte en todas al mismo tiempo. Ahí está. Pero claro, dejas viva... A Celeste. Dejarme a Celeste no es tanto, porque es un 3-5, tampoco es la gran cosa. Mira, Chris tiene lunita. O sea, en vez de dejar un 2-2, deja un 3-5. Es 1-3 de diferencia. Notas para todo. Madre, es que gigante en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que lo he hecho mal. Ah, no tiene forma de hacerlo bien. Bueno, sí. Podría haberme jugado a Luna. No tenía nada. No tenía nada en la mano. Pero quiero jugar Luna. Luna y no recuperaba Evo si la jugó. Quiero jugar Luna, entonces sí está mal. Quiero jugar Luna, sí. Solo por la Evo no me parece tan rentable. De otra forma, aprovechar las motos con Luna, eso sí. Ah, no, sí. No, creo que sí está bien. Lo de la Evo, ver, creo que la Evo de otra forma, no recuperaba la Evo. Eso es verdad. La Evo es más valiosa. Porque es un rush cuando vos quieras. A favor de un rush ahora. Más valiosa la Evo. Oh, mira. Pues ahora Latinoamérica y Ceres. Lo quería yo. Sí, creo que sí. Latinoamérica, lo juegas, lo estampas contra... el esqueleto mata a Latinoamérica del otro. Tu Latinoamérica mata a Luna. Y juegas a Ceres. Evolucionada. Sí, ¿no? Y así tienes dos bichos grandes. Uno de ellos como el peletal. Yo también moto y... Ceres. Me gusta eso. La de hacer Latam contra el Luna. Ceres contra el Latam. Y te queda buena mesa. También es otra opción. Y así aprovechas todo el daño en la cara. Sabo que valores las 4 de vida de Ceres. En este caso, vale. Ahora es que... traer un esqueletito de mierda tampoco duele. Pero pues... no, no quiere mesa. Vale, está jugando. Está jugando alrededor de Chris. Está jugando completamente alrededor de Chris. Le ha salido bien porque le han salido dos pagueros, que si no. En Mirror de Shadow se gana otro. Porque tiene más seres realmente. Y Revive y todas esas cartas buenas. Chris es circunstancial, la verdad. Pero lo tiene activo, wow. No, sí, han ido rapidísimo los dos, recuerda. Revir. Joder. ¡Oh! Lo hubiera hecho, lo hubiera hecho la otra forma, probablemente perdí igual. Qué turno, tío. Vale.
Y mata a un latín, al Nathan. Bueno, eso puede estar bien, porque si lo evolucionas, ahora se monta en la moto y tienes dos bitches con Rush. De hecho, yo que él ni siquiera tradeaba. Dejo esto. Sí, pueden Ah, bueno, hacerlo. tirarnos una carta, perdón. Sí. No, no se puede hacer eso en esta No, manera. aquí tienes que tradear. No. Es que claro, te juego tirándote tu puñal. Ya ha limpiado bastante. Y ahora es el turno de Sí. que Illumina haga lo mismo, pero no tiene forma de darle última voluntad a Chris. Y hubiera estado muy bien que tuviera ya el hechizo de Ceres en la mano. La verdad que sí. La verdad es que el turno anterior era para Zara, ¿eh? Y fíjate, él no lo tiene activado porque el espadazo no está cargado. Él no lo tiene activado. No sé si le faltará uno. ¿Le queda uno en la mesa? Si le falta uno, puede estrellar el cadero. Sí. Puede hacer eso. Puede suicidarlo. Juega a Chris, espadas. Y soluciona el turno. Si solo le queda Pero. uno, sí. Con el espadazo puede jugar a Chris. A ver. Celeste tiene. El oponente tiene Celeste, tiene Lyngstad, Ceres con Evo. Tienes que estamparlo contra el 5-3. Porque Da así el igual. espadazo lo mata. Venga. Sí, ahora sí lo tiene cargado. Chris Sí, le falta uno. lo estampa y espadas. Vale, un 7-7. Y. A ver, ahora la respuesta que tiene esa Ceder es muy sencilla. Extremadamente sencilla. Puede jugar a Chris y jugar a Celeste, a Ceres. Es más, puede jugar a el dorado este y a Ceres. Zara apetece, ¿no? El hechizo de lo ya, la verdad. Y así la evolucionas y tienes tres guardianes, si es que no quieres tradear. Que a ver, teniendo en cuenta que Sí, ¿no? sigue existiendo la Tradear, posibilidad de un tirano, sí, tradeas, no te vas a comer un Salir 7000. y ya tiene Por la. Chris, sí. Sí. En Chris más que nada es Ahora. para cuando vos quieras jugar doble ward más que otra cosa, pues si no se lo podías haber dado a Celeste, que Celeste suele tener mucha vida. Aquí puedes limpiar con Ceres, si quieres, matándotela incluso. Chris, porque lo tienes como un tanque ya, a partir de ahora. Y es para conseguir un 7-7 y un 6-6. Pues fíjate en Iper lo que dijo Osair de plantear la partida con Ceres. Hubiera sido Es que no. importante, ¿eh? Ahora es que solo se puede ganar con Entonces, Ceres. al final creo que no. No sé si va a ser importante, porque imagínate que hubiera tenido triple hechizo de Ceres. Bueno, de hecho, acá hubiera ganado. Sí. Porque Porque no turno podía 6 era pararlo. casi la tercera Evo. Sí. Lyngstad Evo. Bueno, no tendría Evo. Haría 15, Bueno, está, ¿no? pero tiene un espadazo. Un espadazo sí lo iba a tener. Sí. Vale, pues aquí con esta Ceres le tiene que poner el ataque a Ceres la tradea. bronce y la cura a la otra Ceres. No sé, puede robar Luna. Sí, de turno. A ver, por poder puede, pero. Por poder. Bueno, a ver, podías. Si hubieras tenido los tres hechizos de Ceres, jugabas la Lyngstad con los tres hechizos y la dejabas en mesa. Queda como una 7-7. Si la matas, se hace 21. Y ya está. Ya. Lo puede pasar sin matártela. Es verdad, no, no, no tiene nada para silenciarla ni para. Sí, es cierto. Sí, eso me parece una línea bastante respetable. La A ver, cosa es si ya podía podías. incluso haberle tirado el minero a esta Ceres, pero está bien así. Minero se guarda para. Para proquear la lista. Acá me parece muy bien jugada la Celeste si la juega. Pero muy No bien, tiene muy Evo. buena, ¿eh? Le prohibís jugar los Wicked, le prohibís jugar el propio minero. Si más, deja un Siempre 7-7. iba a jugar, sí, sobre todo Revir, porque sabes que no va a pasar de estas cuatro cartas. Pues no pasa, Y lo por más lo menos. probable es que no te mate la Celeste. Aquí tienes que jugar toda la mesa. Llenar mesa. Y rezar porque no te tiro un tirano de Si le respuesta. entra algo para matarse el de asalto, gana ya directamente Zafiro, ¿no? Eso no muere. A ver, si le toca el tirano, ya a estas alturas Bueno, sí. siempre se lo puede. Claro. Pero el problema de Illumina es que se ha quedado sin Ay, mira quién está Illumina. ahí, Luna. Mira, Luna. Prepara el otro.
Pues juegas Luna, le pones con el hechizo de ese, robas y le pones última voluntad a Luna. Puedes robarle algo. De hecho, sí, estaba pensando en También. eso. ¿Qué le roba Ceres? Sí, ¿no? Sí. Ceres es el mayor problema. Y encima se ha comido ahí el tick. No tiene, no tiene que hacer overextend su feeder porque, por cómo va la partida, creo que está intuyendo que tiene un tirano, aunque no lo tenga. Porque va lento. Creo que él piensa que tiene una Linkstaff y un tirano, algo así. Sea, sabe que la carta del minero Sí. puede ser algo así. Puede ser el minero propio. Creo que es lo que menos espera. Un tirano. Un Dios. revirtuaje que no pudo Oh, jugar. qué horrible esto. A ver, con el Bueno, minero puede tienes que hacer robar, ¿no? cosas. Puedes robar por lo menos, o algo. A ver, con este matas a Luna, que es el más grande de los de culo 5, y jugar al minero. El minero te va a Pero no te resucitar a lo. alguien y va a hacer un poco de daño, pero es que es lo peor. ¿No era mejor que muriese contra Ceres? Para que muriese. Ya, pero eso lo va a hacer con la de daño. Pero es que entonces ya pierde la partida Ya. porque ya Lo gacha. primero. Porque no poderlo haber ¿No? descartado. Va a matar a Tira. las dos. Luna, pero muy tarde. Y ya se murió, Y no ¿no? puede robar la. A Celeste. La celeste. Solo puede robar el esqueleto y le pone un esqueleto 1-1. Se murió. Sí. Además, las dos cartas que tiene no puede. A ver, puede jugar a Luna y el minero sobre Luna. Es lo único. Y papá, Supongo que no tiras tener. doble robo, ¿no? Mejor. Vale, y evolución a Chisora. Luna. Pues, ¿por qué no? Va a robarle el esqueleto. Es que no puede robar el otro. No, pero que yo hubiera pensado en el minero. Tendrías un guardián mejor que un esqueleto. No sé, es que está tan mal todo. Para él. Buah, ya tiene un activador. Y acá se muere. Más o menos. Sí, se muere. No, no hace. O podés hacer caguero, matártelo, espadazo, pegar con toda la cara. Oh, mira, mira. Lo dejas a uno, pero la Linkstaff tiene daño. O estás Ya, mal. pero con lo Te lo que mata. tiene ahí. Ya está. Ni ha contado. Muerto. Una partida muy complicada por Illumina. Estamos viendo Sí. que se está quedando sin recursos con dos mazos seguidos. Aquí se haya leído muy bien el Bueno, hierro, cero así que revir bien. es lo que tienen. Se revive. Creo que tenía que haber tomado la línea de jugar la sede. Era una No buena sé si línea. eso le hubiera ganado, pero Quizás mejor no, que lo que le pero fue. yo creo que la mejor forma de ganar era esa, desde luego. Ver qué tal sale ahora. Vale, gato, mano inicial, tetra, fuera. Y Sadfeather tiene a Ramiel, a la gata y al otro. Joa. Ramiel para jugarla en turnos iniciales es muy buena contra el único. La mano de runa es buena. Sí, porque teniendo un hechizo y teniendo ahí a Leonor siempre puedes hacer cosas. Ahí vienen los problemas. Sí, Tiene porque el es equipo un roto. muro. Ya fue, suena, ¿no? A ver, se genera el hechizo, que al fin y al cabo. Sí, lo bueno. Mientras no tenga el hechizo que hace 2 puntos de daño a un combatiente, siempre puedes hacer cosas. Lo malo que esa va a sobrevivir, la 1-4. A ver, puede matar la 1-4 con el No, hechizo. puedes hacer misil cara y 4 a Misil la o el bicho. ¿Qué mejor gastar en. Bueno, o golem en vez de misil, lo que Sí. quieras. Que no sé qué es mejor, porque luego El el golem es bicho lo es mismo buena. que el misil mágico, en verdad. Solo que sin daño. No, el Sí. misil acá tiene valor porque puedes matar un token, ¿no? Sí, Exacto. y lo otro no. Está bien el golem. Bueno, Illumina está jugando más o menos bien. Está aguantando los primeros turnos. El caballo. Sí, está aguantando la presión a este imperial que es un poco. ¿Vosotros os hubierais guardado el caballo para el siguiente turno?
Ah, está bien así. Yo. Porque va a ser Reward seguramente. Yo es que creo que está bien hecho. Pero claro, con caballo Reward el siguiente turno hubiera estado también bastante chulo. Y generarte los árboles ahora, por si te robas el. Si te robas el Claro, con Mistolidas. caballo Reward, mucho cuidado con subir un daño. Es un daño más, sí. Así tiene más vida. Tampoco. ¿Qué daño? Acá. ¿Cómo se enfoca esto? Leonor. Leonor. Evo. Misil mágico, juegas al de coste cero. Eleanor, Leonor, evolución. ¿te quedas con el crono brujo? ¿Te quedas con algo de ahí? ¿Realmente? ¿Petra? También puedes tirar de gato, pero tiene ya 7 cartas en mano. Si es que Leonor la veo tan buena por. Creo que bruja antes que Leonor, incluso. ¿Sí? Sí. Bueno, porque bueno, Eleonor copia ya, pero ¿qué copia de esta mano? Sí, eso es lo El malo, que hechizo, copia. sí, el hechizo, nada más, Sí. el hechizo útil. Supongo que sí. El hechizo es lo único, porque todas las demás son de reducción de coste. Y que venga unos cuantos turnos más tarde a la mano, pues como que no ayuda. Sí, tampoco es que haya nada increíblemente bueno que ha copiado, ¿no? No teniendo a Isabel, todo lo demás pierde importancia a la hora de copiar, ser copiados. Rigolevo, meto la ramen. Yo creo que jugar a Ramiel, aunque sea gastar Sí. cosas porque sí, porque va a morir, pero. Sí, juegas a Ramiel, Activa. es un Activa guardián bien, más. juega ahí. Cosa. Pero te puede dar tiempo para sobrevivir. Sí. Lo único que con Ramiel justificas un gato. Lo bueno que tiene esa feeder es que Illumina no se ha robado la Isabel. Ya. Y lo sabe, porque si no ya Eso. hubiera comido antes. Exactamente, y eso es muy bueno. La información es la clave en esta partida. Y ahora mismo Sazier tiene toda la que quiere. Vale, a ver. Es que esto es una putada, Espléndida porque. la ardilla, ¿no? Tiene pinta. Ah, no, creo que lo quiere para el reward. Recuerda que se va a clonar una carta. Ah, le viene otra, entonces sí. Sí, entonces Sí. tiene que tirar el Prendía Cosmic. la ardilla. Prendía la ardilla. Haría. Quiere pegar contra la katana. Meter counter. Eso es lo que tiene el Order Lul, compañero. No, está bien. No, pero que no puedo usar el hechizo ahora mismo en la mano. No lo quiere, ¿verdad? Bueno, da igual, ¿no? No tiene por qué, no sé para cargar qué realmente, porque el crono tengo uno menos. De 8 a 9 está injugable igual. Yo creo que está bien, sí, yo creo que la jugada se acaba bien. Fíjate, los gatos luego suelen valer un poco Sí, los le puede equipos. meter doble gato igual, ¿eh? Madre mía, menos limpieza de mesa hace eso. Uf. Aquí que. Uy, Erika le falta Gato, y un. así le sale gratis ¡Ah! el hechizo. Era Guau. Erika. Guau. Erika como Este lo hace al un revés, nada mastodonte, más ¿no? Ahí. para que le dé la muleta. Aquí juega el amuleto. Con esto matas ahí. Y se te va a quemar un bicho, pero te da igual. No, no, no ha evolucionado la gata. No ha evolucionado ni No Erika. evoluciona Ha nada, perdido no ha hecho daño ahí. no Evo evolucione Face nada, se ni. me hace raro. Es raro, es verdad. Sí. Sí. Porque nada, no sé si la gata, no sé si Erika, pero algo. O sea. Sí. Aún así, tiene una ventaja demasiado grande ahora mismo, ¿eh? Supongo que se ha guardado la Evo para que, como luego va a tener el carro. Otro abuelo. Otro abuelo, en serio. No, ahora tiene que empezar a descargar hechizos de Eleanor, pero. Sí, Entra hombre, Evo y el las primer sello continuidades de se Leonor salen. debe limpiar, ¿no? Seguro. No hay Isabel, no hay nada. Sí, No, el problema es tiene Evo. Tetra, lo único. Tiene que ganar con Crono Brujo. Y ya está. ¿No va a jugar el hechizo? Sí, puede, porque va a recuperar la PA. Ah. Doble tetra, hechizo. Sí. Vale, Tetra choca contra una. Pero ahora sí te la esplende, supongo que sí. ¿Cómo va el crono brujo de Uff. coste 12? Es que va. Ya No, gastaría 8, bien. 8. Vale, Es 8. cara. Aún le queda Esto todavía bastante. es caro, ¿eh? Ahora. Yo le voy a dar la cara. Un PP más. Ay, Mira, robo. Dios. ¿Qué puede ganar ¿Cuánto le ahora? faltaba? Ah, si pudiese robar dos cartas sería muy Polibaron. bueno. A la 9 evolucionada, ¿verdad? Sí. Se lo guarda porque le falta una, ¿verdad? Para poder robar dos cartas. Tiene ahora mismo una mano muy muerta, Sadfeather.
Hablando del agro que se queda sin Y mano. como más de eso sale el coche. Ah. Y tiene una Evo así. Si el coche pega con daño a la cara, gana. Sí. Y la curación está muy lejos, para Illumina. Sí, porque no ha evolucionado tanto, porque no ha podido jugar con una. Y vale 8, es que 8 es mucho todavía. Ah, le queda la vida. Y Royal Summons creo que ya le saca la gata. De hecho, creo que ya le saca la gata 100%. Debe tener el rally, ¿no? Con rally 10 roba 2. No sé si diferentes. Capaz le he robado ardilla. No sé si puede, no sé si es un nombre diferente. Pero si le saca gata, ya el auto da igual. Está Porque Isabel. El Mira, otro le ha comido venido fuego. Isabel. Tiene Isabel. Isabel no nos sirve acá. No, tiene que matar a Bunny Baron. Y rezar porque no pueda montarle nadie al coche. Y Sabe si que tiene dos montarían al árboles. coche, que sea Tiene otra dos cosa. árboles, así que puede buscar a cosas. Dos árboles y dos cartas. Y no le da de comer nada, a Isabel. A ver qué entra. Ay, Dios, dos libros, ya está. Ya está, ya ganó. Ya Ya tiene está, el daño. ya Ya está. está. Es más dos. Ya está, qué suerte. Debe llegar. No le Ojo con hagas este coche, que lo mismo emotes, gana el coche tío. directamente, ¿eh? Lo mismo gana él. Cuando quiere pegar la cara, pega. Da igual. Ay, Dios. Fijaros que no os arrobáis, ¿sabes? Entonces, claro, aquí sí que te parte la cara el agro perfectamente. A ver, ha ido muy lento por el hecho de que no le ha tocado ninguna a Isabel. Con Isabel esto hubiera cambiado drásticamente. Isabel es que se nota, es que es demasiado Son importante. muchos hechizos, Demasiado diferentes entre importante. sí. Podría haber activado rápidamente el El área es muy hechizo. buena, el área de por sí es muy buena. Sí. Y el hechizo de coste 5 lo habría jugado el de Isabel. La mano es buenísima, incluso el de daño es bueno. Si te curas con este mazo de Isabel, el de Imperial no hubiera podido hacer nada. Exactamente. Pues se la ha llevado para adelante bastante bien, Tú sabes lo que significa esto, ¿no? Vampérico pasa de ronda. Vampico sigue pasando. ¿Te imaginas que tenemos en la final a Vampérico ganando? Que al menos gane su ronda, pero después de ese Puede gane pasar todo el cualquier torneo. cosa. ¿Te imaginas que gana la final con el Darren Perro, que lleva un copy? Por cierto, ahora el que gane la final del Winners se va a enfrentar contra Zafir, ¿no? Bueno, el que pierda, perdón, se enfrenta contra Zafir. Sí, el que pierda se enfrenta a Zafir y el que gane de Pero, ¿qué eso se va al pasa? final. ¿Qué pasa? Zafir no puede clasificar. Entonces, si llega a la final, el otro que esté en la final Ya clasifica. ya Claro. clasifica. Sí. Eso significa No. que ahora. Sí. No, a Sí, ver, sí, sí. ahora está el Claro. enfrentamiento entre estos dos, pero puede ir por losers y si le gana a Sapphire el Sí, que vaya a ahora es losers, Zafir, pero si no es. lo Si que no Zafir está llega a la diciendo. final. Lo que está diciendo, ¿sabes? Que el que llega a la final, si llega Zafir, ya O sea, directamente está clasificado. imagínate, pierde cualquiera de los que vienen ahora. Tiene que ganarle a Zafir. Y Si ganarle no, dos ya veces al que haya ganado, sí. O sea, pensalo del lado del que gana ahora. Tiene que, es su rival. Si pierde contra Zafir, está fuera. Digo, si pierde cualquiera de las otras dos contra él, está fuera. O sea, tiene como tres chances todavía. Sí, No tiene dos, que es lo es más, normal, tiene tres. si Claro, pierde tiene tres Momorin o porque puede perder la Essia, final. si pierde Si Momorin o Zafir llega a Essia, la es eso. final, puede perder la final. Es Sí. buenísimo, realmente creo. Madre. Puede hasta estar clasificado antes de jugar la final. Que Sí, gane sí. ahora. Sí. Qué grande. Pero si le gana a Sapphire, el que vaya a loser, puede haber hecho tres enfrentamientos contra el otro. Y si le gana el tercer enfrentamiento, se clasifica. Tú párate a pensar en el que gana la primera vez. Lo lanzas al loser. Y el tío te gana dos veces seguidas y al final pasa. Lo habrás tenido delante Fue 15 partidas. lo que pasó el año pasado con Essia Con y Essia. Zafir. Con Llegaron los Essia. dos a la final del Winners. Ganó Essia. Después llegaron a la gran final y ganó Zafir dos veces. Sí. Es que se está repitiendo la historia y sabemos cómo termina Essia. Pero ahora le da igual.
¿Cómo es esto? Salcide. Algo que pierda ahora. Si pierda ahora, sí que no le da igual porque le tiene ganas. Ya, ya, pero que se repite la historia en Esia. De. Imagínate que gana por el Winners. Podría repetirse la misma cosa. Pero en lugar de Sadfeeder, que sea Momori. Madre mía. Esia, si gana esta partida, será el mayor fan de Sadfeeder. Exactamente. Están aquí recordando los casters lo que pasó en el pasado. Lo que le estoy diciendo a East, de, lo has dejado ahí para que todo empiece a arder en llamas. El dato ese de que Esia es un gran final del año pasado, que fue terrible para él. Pues lo mejor que puede pasarle ahora mismo es que gane uno de los dos, ya está. A partir de ahí, a rezarle a Sadfeeder y que cuando llegue a la final decir, me da igual, haz conmigo lo que quieras. Dibújame como una de esas chicas francesas. Hombre, que es una final un poco tranquila, ¿no? Así, venga. Hombre. La jugamos porque hay que jugarla. Oh, ¿y por qué 3.500 pavos? O mejor aún, por el trofeo. El trofeo ahí físico. Que Sadfeeder ya tiene uno. El trofeo fácil. Es horrible el trofeo. Es bastante feillo, la verdad. Pero bueno, yo he visto trofeos terriblemente horribles. Y más que nada porque mi padre es arquitecto técnico. Supuestamente se mueve en un entorno en el que la gente sabe construir cosas. Pues los trofeos son terroríficamente feos. Pero feos a rabiar. Era una broma. Toma un trofeo tan feo para construcción. Es más, me acuerdo de un trofeo que tenía él. Que yo me acuerdo porque yo cuando era un niño pequeño iba a su estudio, jugaba con el trofeo. Y tú dirás, ¿cómo juegas con el trofeo? Porque era un caterpillar de estos móvil. O sea, era un juguete que lo habían puesto encima de una peana de madera y ya está. Maravilloso. Sí, sí. Mi padre se compró toda la colección. Bueno, aquí Momorin, que es la gran sorpresa de esta Contenders, en cuestión de... Ha ido muy bien. Le hizo un 3-0 a Sadfeeder, no hay que olvidarse de ese punto. Y viene con mucha fuerza en este torneo. No le hemos visto aún jugar a la carta de coste 7, la nueva, que conste. Pero va ahí con el mazo este más dedicado a lo que es Mistolina Baelion con Erika. Menos agro y más a esto. Sigue teniendo muchísimo agro, por lo tanto Erika se activa. Es que este tiene más de Mistolina y Baelion que los otros que hemos visto. Sí. Pero tiene mucho vínculo. No nos olvidemos, Retreat roba carta. Claro. Por uno, bueno, es como. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esto? La carta de Shadow. Sí, el Wicked. El Wicked. Por una mata un bicho y roba. A ver, Wicked, pero la vieja. La ah, que vale. Mataba a uno y roba dos. Sí, el desfile de los muertos era algo así. No, tampoco. La que mataba uno en mesa. Ah, eso, pero ese no era el atajo de un bicho de coste 8. Esta clásica de Nigromante que mata a un bicho y te roba dos cartas. Sí. No me acuerdo el nombre, va. Es que han habido. A ver, han habido tres cartas distintas con esa habilidad. Sí, de que por dos matas a un bicho y te robas cartas. Había una que era un combatiente también. La original. Es como que diga. Me olvidé el nombre del bounce también. Sí, es que. Como que digas, el bounce te roba cartas que dice el lobo, claramente el lobo, ¿no? Sí, claro. ¿Era Hada del Lago, puede ser? Cualquiera tiró. Sí, seguro. Bueno, aquí está Esia con su mazo. A ver si le sale bien, porque es un mazo bastante estable. Aquí está. ¿Eh? El hechizo de Forest es Kaidan. Y este mazo no tiene ninguna sorpresa. A ver, lo único es uno de los pocos que lleva cuchillos, cosa que me sorprende, porque habiendo el hechizo de contrahechizo, yo llevaría cuchillos en este mazo, aunque sea una copia. Tienes variedad y siempre es un por el por sí. Y el cronobujo está siendo una carta muy, muy importante en esta expansión. Vaya.
¿Quién lo iba a Ha hecho decir? que se juegue la reunión esa. Asos te dice que todos los decks de Rune llevan un cuchillo. Todos. No, llevarlos trolear, básicamente. Pues aquí ya hemos visto que en CAO algunos han decidido trolear según tu criterio. Todos llevan un cuchillo. No, creo ¿Quién los recordar que lleva? alguno no llevaba ayer. El creo ya te quita credibilidad. Porque yo sí los revisé y todos llevan cuchillo. Menos los ¿Sí? Manaria, que no pueden. Entonces no todos Porque no llevan pueden. cuchillos, jaja. Los Spellbooks, es como que diga, wow, no todos los Swords llevan retreat. Y no, porque unos son agro. No, pero que estamos hablando de quitarle el escudo a alguien, que sabes que pueden tenerlo. O sea, puedes incorporarlo aunque no sea la mecánica directa del mazo. Además, es una Mana carta de coste 1. que Se puede Mana le va quitar un poquito, ¿no? De con esto, con una agrea limpiando mesa el proceso, te lo puede quitar con la con ese propia mágico. Mana, con misil. Misil sigue siendo un quitador de cosas. De hecho, por eso se llevan tres misiles ahora. Antes se llevaban dos. Pero ahora se Tiene llevan tres sentido. justamente por esa segunda opción de quitar Bueno, y aquí escudos vemos y Mana. que difieren en listas de Imperial, pero donde sí que difieren sí o sí es en Rúnico, El único que que tiene eso. Momorín ha ido con muchísima fuerza, siendo el único que ha pasado con Mandaria. Está curioso, porque, a ver, Mandaria es que es muy, muy agresivo. Y puede jugar solo. O sea, puede jugar alrededor de sí mismo. Rúnico de cargas mágicas siempre tiene que tener más capacidad de respuesta porque vas haciendo otras cosas. Y a ver, ¿y Momori no se ha comprado una webcam de ayer a hoy? Muy mal. What the fuck? El JCG lo ganó Bloody Máquina Port. Sí, te lo dije. ¿Sí? Y gracias, me hace gracia el nombre del ganador. Se llama Den Bola. Qué grande. Bueno, viendo la mano, ahora mismo Momori tiene una mano bastante interesante. Yo me quitaría el Chris y ya está. Y Ezzia no está mal, pero es muy mejorable. Yo me quitaría cartas ahí. No Pero sé. Momorin sí, Me es agarra quitarse miedo. a Chris, el resto es todo perfecto. Y ahí es. Ey, cuidado, no es una foto, se está moviendo. Momorin. ¿Te imaginas que se activa la imagen? Y empieza a moverse. De verdad. Ahí, ahí. Buena red de sensación. Es que te han dicho, ¿cómo queda una foto? No, no, no. Mira cómo se mueve. Guay, tiene curva, más todavía. Se ha quedado con el Chris. Ya que ha puesto una imagen así, le podría haber pasado un GIF animado. Que se vea Hombre, moverse la imagen. estaría bien. A mí me dicen lo de que tal y no puedo poner una webcam por lo que sea, porque estoy en un sitio donde no puedo tener una webcam. Y me hago un GIF rápido y se lo mando. Y que los tenga ahí poniendo. Maravilloso. Habiendo el esqueleto ese, la dorada jugarla ahora mismo es perderla automáticamente. Sí. Pero es que Lo si bueno es que no, el ahora tiene esqueleto. ya su habilidad, ¿no? Pero Ya, pero tampoco tiene nadie más que genere vehículos ahora los mismo. monedos no tienen nada en mano. No hacer nada. Y yendo segundo, puede servir para activarla. Tiene el libro tal vez, pero es que. Esto es lo mejor Yo que creo puedo que la hacer. juega simplemente porque aunque vaya a morir, por lo menos la habilidad la tiene activa. Y va cargando el vínculo. No hay que olvidarse que el vínculo es una de las cosas más importantes para Ezzia, de cara a muchas cartas que tiene. Y encima si eres segundo, eres agro y no hacen y no baja el bicho ese. A ver, el tema también es que tiene ahora mismo tres cartas en mano que son ideales para el siguiente segundo evolucionar. El problema es que aún falta Sí. mucho. ¡Oh! Le entró ¡Oh! la Doble mano. Ramiel. Entonces Ah, ya puedes pues jugar entonces ya está una. más o menos solucionado, ¿no? Sí. Con doble Ramiel, sí. Bueno. Es más, dependiendo de cómo avance la partida, puede pensar en jugar el Rampeo o puede pensar en jugar doble Reward. Rampeo siempre viene bien, pero claro, tienes que tener mano. Y ahora mismo le falta Hombre, bastante. sí. Rampeo viene muy bien, sobre todo si tiene mixto y daño por daño, que ahí hace más. Si no, no es tanto. A ver, podría jugarse un Reward. No es tontería. Aquí. A ver, aquí lo bueno es que puedes estrellar tu Remel y jugar Reward y sabes que la mesa se le va. Bueno, por lo menos a dos bichos.
Ya, pero para Así que. eso matas al esqueleto. Y te da igual que el trastero no muera. Claro, si él ahora mismo, a no ser que tire un wicked, no puede Ah, activar. Y el lo esqueleto voy a es un la receptor cara. de wicked. No puede ir a la cara, Yo lo voy personalmente. a la Sí, cara. sí. A ver, lo va a tragar. Sí, es Trague. verdad. Si va a hacerlo reward. Sí. A ver, el tema es que el Sí, es que esqueleto Carmina no tiene es un sentido. target. No tiene sentido. El esqueleto es un target de Igual, Wicked. no va a ser revirte ahora. Si es revirte ahora, no roba carta. Ya. A ver, yo no lo Así haría, pero es una posibilidad. Y ese tiene que cualquier vez que no contemplarla. robe carta. Seguramente vaya Cualquier vez Face que y no robe juega carta te da Reward. igual. Siendo el Face y meta. juega Reward, ¿no? Y ya está. Sí. Eso para mí es Reward. Si no, Ramiel, si quieres jugar los dos Reward de Evo. Ah, quiero jugar los dos Reward de Evo. Vale. Esto ya es una Vale, pues no va a decisión. rampear. Y ahora sí, toda la cara. Tiene doble guardián, o sea, no va a perder vida este turno. Qué mano de mierda, Momori. Voy a jugar. Sí, yo jugaría en Necro Impulso. Tiene pinta. Tratará de ver esqueleto, Necro Impulso. Sí. Y tío Sí, todo. traes esqueleto y necroimpulso y así puedes Limpiar pasar. todo. Es que tu mano es una mierda, tenés que. Sí. Se pone tres fantasmas, puede tratar con ellos y pegar de tres a la cara. Es Es la. esperar la cara o tradearle todo. No sé cuánto valora ese 1-1. Pero un punto más de daño a la cara. Esta te la da todo y todo. Yo es que pegaría O sea, Necro con. Pulse lo jugaría siempre. Necro Pulse lo jugaría siempre. Pues está pensando jugar el Wicked. Nada, nah. Negro impulso. Bien. Sí. Mira, Cupido tira. Esia. A Esia le ha dolido eso. Y un Morin, tener que hacer eso también es doble, ¿eh? De hecho, es uno de los mejores necroimpulso para tradear que he visto nunca. No, yo he jugado necroimpulso para tradear muchas veces. De más de las que Desde los mejores quisiera. que ve. De las mejores que vi, porque es útil, ¿sabes? Como si yo también lo hice varias veces y todas fueron una mierda. Ya. Sí, exactamente. A Y ver, sola primera partida, lo haces sacar solo dos. cuando tu rival te ha puesto una cosa que te quieres quitar de en medio ya. Vale, Reward. Es mucho daño lo que tiene Ezreal, ¿eh? Juntándolo con Sí. Reward. Ah, pero Morin también, acá le hace bola 3-2 y qué. Es verdad. Sí, no limpia Reward. A ver, puedo jugar el esqueleto, matar. No, es que seguimos con lo mismo, de no robar. Va a pegar toda la cara y cede el turno. No, dejas caer No el está mal, esqueleto. no muere nada. Al Fnatic. Pones el esqueleto y ya está. Para que muera. Sobre todo para tener revive jugable lo antes posible. Sí. Va Oh, también a va a jugar jugar a con el esta para Paragon robar. incluso. Listo, No lo, roba una yo no lo veo tan carta y te mal, aumenta un land war más a man. ¿eh? Eso que roba, bueno. Wow, pues no está Lagartijo. mal lo que le ha tocado a Momorin ahora, ¿eh? Acá, ¿qué hace? Va la cara de nuevo. Va a la cara de nuevo. Es que te puedes Se queda morir. una bebida. Es que está a 12 de Es que puedes vida. morir. Te puedes morir. A ver, si él cree que puede ganar por ahí, sí. Pero no es seguro. A ver, Si Ezreal tiene una lagarto ventaja. Tiene una tradeas. ventaja, que ya no hay necroimpulsos. Y falta muchísimo para que se le activen las que tienen asalto. Una ya ha muerto, otra está en la mesa. Sí, o sea, no Y no tiene le llega daño. el Entonces, daño. o sea, matarlo no lo puede matar. Se queda uno de vida. Pues entonces puede ir. Y tiene dos gatas que son 4 de daño. Sí, pues ni siquiera Ceres, porque tiene que hacer Ceres el hechizo, bajar algo y matárselo. Bueno, si tiene. ¿Cómo es esto? Un Friki, sí, es lo único. O sea, tiene que tener Ceres, Friki, algo para matárselo. Yo creo que se puede tirar a la piscina ese. ¿Eh? Sea, es lo único que lo mata ahora mismo. Aquí yo Con jugaría eso. otro reward, lo evoluciono Y otra. Y otra. y ¿Qué una te gata. sirve para ganar eso? ¿Te sirve para ganar eso? Sí, Si porque con la la gata gata. está activa, sí, Sí, pero si claro. no. Sí, se tiene que activar la gata, ¿no? Siempre. No sé si se activa. Si juega esto, entonces que no. Va a ir por la ruta normal, supongo.
Vale, y le mata el esqueletillo. Para que no le pueda dar última voluntad y cosas así. Con lo otro lo dejaba a 5 o a 3 si la gata estaba activa. Supongo que no, porque se toca hacer uno. Sí, pero claro, si, con que se cura un poquito con cualquier Y cosa los ya 3 no de es daño, ¿cómo se letal. lo hace? ¿Cómo se le hace los 3 de daño? Claro. Si robas un, sí, si robas un Storm ahora, genial, pero ¿y si no? Hombre, si roba un salto, tiene el caballo, tiene lo que va a salir del Esto está lagarto. mejor. Esto está No, mejor, pero porque genera amnesia, la otra hace daño. jugada de haber La jugado igual. otra jugada es demasiado YOLO, sin ¿Cómo jugártela. le matabas? ¿O robabas un Storm o todo? Perdiste, porque estabas a uno de Ya. vida. Esto es un poco más. A ver, con la otra jugada, si te robabas a Erika, pues sí. Porque podías hacer Erika gata evolucionar a Ahora la si roba a gata. Erika. Si roba a Erika, claro, decidí, uy, ¿por qué no hice el otro? Pero ¿y si no? Sí. Pero ahora roba Ya, cualquier cosa. ya. No podemos ver el Erika futuro. gata. Erika la última gata sirve también. Reward. Reward. Baylor. Todo lo que haga daño, básicamente. Vale, Pero no era aquí tanta cantidad de daño. Chris. Y está bien así. Chris para tener otro guardia más. Y aquí matar a la gata. Matas a Reward, matas a la gata. Tienes un guardián que pueden ser dos guardianes. Y Face. Y con esto matas el esqueletillo, supongo. Ahí está, matas el esqueletillo. Mira, y le ha venido una muy Bueno, y buena. si le viene bien para dar menos daño, si no me robo. ¡Oh! Brilliant. Dato curioso, Baylion puede descartar el caballo. Ah, es Sí, es un verdad. amuleto. Sí, no recupera los 3 PP porque no es un árbol, pero gana el más 2 más 1. Acá sí pinguea bien el ward. Tiene que pinguear el ward, si no, no, no le gana. Tiene que matar al guard con Baelio. Si lo hace, va triunfado. Puede. A ver, con Evo Lagarto, 3D el ward. Con Evo Lagarto, Aumentaría las pegarle posibilidades, al sí. ward. No está mal. Si hace eso y Y sale se. bien, sale bien a donde. Si cae el ward a uno de una de vida, gana. Sí. ¿Verdad? No, porque No, a ver. No, no. pega Si 8. cae el guard en uno de vida, lo puede matar con el soldadito. El otro Claro, día tiene que depende hacer del esto. tick. Tiene que hacer esto y que el Baelion le pegue al guardia, que salga. ¡Ay! Ah, Le ha salido sí, porque no en el más lo. gordo de Claro. todos. Nis. Está Uy. obligado a tradear. Quedaba igual en cuál saliera. Daba igual en cuál saliera. Tenía, en el que saliera tenía que pegarle el Baelion. Sí. Y ahí Hizo sí bien era letal. Ahí sí era Hizo letal. bien el turno, la verdad. Y Pero fíjate, bueno, 8 de era. daño que tenía ese Mizzalina Valiant. Esto es la primera partida, que conste. Nando, no, no. ¿Cómo va a ganarse ahí una competencia? Anda. Me dejan participar, soy muy bueno. Sí. No, no, no es que seas muy bueno, es que no eres BMA. La de mi corazón la ha ganado. Es lo que tiene ser jugador, como es que digo yo. Siempre tengo el meme de. Ay, no me acuerdo. Uf, pues ahora tiene muchas posibilidades Momorin. Tiene con el Wicked, puede hacer muchas cosas, puede con Towa matar al esqueleto también. O sea, tiene muchas cosas para jugar. Uf, puede matar a Towa y a ver si le toca a Chris. Si le toca a Chris, directamente es imposible que pierda. No, no se va a arriesgar. No se va a arriesgar. Me acuerdo un poquito. No te puede hacer Sí. 8 igualmente. No, no puede. No, tienes que matar ahora al Bueno, este que te cura Erika, doble. Erika. Vamos a Ahí hacer se así. cura más. Oh, dos curas de uno. Y ahora ya no le gana con nada. Sí, pero exactamente, ya 10. Bueno, sí, con Erika gata sí la mataría, pero no le da los Ya, PP. pero no puedes robar dos. Y no le da los PP. O sea, no. Sí, no, no. Ya está solo. Ah, igual se evoluciona solo, pero estamos a 4 de vida. Ya. Y se acabó. 1-0 para allá. Lo que tiene, es que no me termina de gustar el El board. imperial este, ¿verdad? Sí. Es que lo que ganás a favor contra Rune, perdés un montón contra Erika gorda. Por las dudas.
Lo que Eso es ganas a meme, favor de los meme runes de lo perdés carta. un montón contra Shao, ¿sabes? Entonces. Y en cambio el otro va mejor. Si me dan a elegir, jugaré a Baylion, ¿eh? A ver, con Baelion vas a intentar ganar todo en un mismo turno. E intentas que sea mucho más rápido que con este mazo. Yo creo que sigue siendo superior, ¿eh? Bueno, pero los números dicen otra cosa. Ya. Pero claro, los Yo no números creo dicen. lo de, no creo el delirio colectivo, que como le digo No, el yo, que delirio. cuando alguien dice, pero este de es malísimo, si lo usa todo Lo el mundo, ¿por qué? mismo en el meta que estamos está de esta última semana y el de dentro de una semana cambia un poquito, ¿no? O sea, Sí. Ahí, ya hemos pero. visto en la JCG que hay uno que les ha hecho un pantalla azul a todos los rivales con la selección de mazos que ha llevado y ya ganó. Porque no me vas a mentir, eso es un pantallazo azul que se le ha pasado a la gente en la cabeza. De, ¿qué hace este con esto? Sí. Sí, totalmente. Porque vale, Dimensional es un mazo de control. Que, como quien dice, control con mucho agro. Es una cosa rara, intermedia. Sí, típico mazo. ¡Oh! La ciudad. Muy bueno, ahora mismo la ciudad. Le ha tocado uno de los mejores turno 1 que podía haberle tocado a ese. Sobre todo porque uno tiene cartas que puedan recibir carga mágica. Y esto le va a quitar una tetra del mazo para poder robarse con más posibilidades otras cosas. ¡Ay, Dios mío! Que tiene para buscarse una cosa y bufarla. Esto está bien porque sabes que sí o sí vas a tener algo que esté pegando. Mira, el honor aquí ya está. Sí, Eleanor. Responde y te da el hechizo. Que Y mata parpadea. todo lo que pueda bajar a bufado la mata. Pues mira, vamos a ver en la carta legendaria. En todo su esplendor. Sí, doble bicho. Es Pues buenísima, no me lo vas a ni negar. Dragon, en todo su esplendor. Me lo vas a negar, si la cosa más parecida que había era 2-1-1s por No, es que 2. es mejor, es que es un 1-2-1. Exacto. Y le ha tocado Isabel a Ezzia. Uf, se pone muy a favor de Ezzia ahora mismo la partida, ¿eh? Isabel en un buen momento, además. Sí. Tenerla ya. Tiene Pues yo haría. perspicacia y tal. No sé si haría Eleanor, creo que no. Porque lo quiero evolucionar el otro turno, copiando el hechizo de Isabel. Entonces, ¿qué haces? ¿Tiras directamente el hechizo de Eleanor? No, A ver, el el hechizo de Eleanor al robas. 2-3 va. Ya los otros dos PP no sé. El otro lo tradea el 1-1 con el 2-2 para que le quede un bicho vivo. A ver, podía haber hecho incluso perspicacia, curarse uno. No, no. Perspicacia es mejor cuando tengas cartas que tengan carga mágica. Sí, lo va a hacer ahora el próximo turno. Va a comer con Isabel, si quiere, supongo que sí. Y ya le mete Leo. Comes. ¡Ay, Dios! O sea, ¡Ay, Dios! ¡Que ha Erika bufado a Erika! vitaminada, vitaminada. ¡Que tiene a Erika con la gatita el siguiente turno! Por eso le ha El pegado a coste la 5 cara. son. Por eso le ha pegado a la Y poca cara. broma que el coste 5 son 4 más también a la cara. ¡Oh! Luego. Y ahora Ojo al tiene Roblar. otra gata más. Sí, eso es verdad. Ezzia, tienes que estar viendo lo que te están haciendo. Te ha jugado una No gata sé si sin quiere copiar. activación. No quiere copiar. Está jugando una gata sin activación. ¿Por qué será Ezzia? No sé, no lo sabemos nadie. Es un misterio. Pues este es un buen momento para pegarte esa cuejita de uno. ¡Oh! ¡Qué Mira qué bueno el brujo. brujo! Un brujo. Madre, cuando le haga el turno va a flipar ahora mismo. Aunque le ha dejado una mesa muy fuerte, muy muy fuerte. Aquí el coste 5 también queda guay, ¿eh? Sí, el coste 5 aquí va brutal porque lo puedes evolucionar y limpiar. Y el siguiente turno ya es prácticamente letal, ¿no? No, el A ver, tiene siguiente doble es quita. letal. ¿Le da el amuleto? Si le da el amuleto, sí, siempre, ¿no? Porque son 6.
Más, bueno, una son 7, más la Y mutante el punto de una. evolución. Vale, di evolución. Tienes aquí el tirito. Misil mágico para hacer esto. Perfecto. Mano del destino. Canta que Don PP. Aquí tradeas. A ver, ¿cuántas chichas le faltará para poder curarse? Te tradeas y tiras el Delta Cannon a la cara. Sí, por cierto, si tiene el rally se muere, ¿no? Sí, tiene rally se muere. Que no sé si tiene rally. No, no brilla en amarillo. Bueno, pero puede hacer Bueno, pero Erika puede caballo. pegarle un gritón de daño. Ahora puede hacer Erika caballo y el No, siguiente de hecho, turno. gata. ¿Gata Erika? Quizá mejor. No, deja de jugar Erika. Gata, caballo. Y dejas todo Y preparado para gata doble son Erika. 2 daños. Gata son 2 daños. Y ahora sí que lo tiene, fíjate, ya brilla el amuleto. La siguiente Erika va a estar muy tocha. Por eso no va a evolucionar ahora nada. En la siguiente Erika va a ser con evolución de gata. Y va a ser una maldita estupidez. ¿No? Ok. Es daño en Toda este evo que turno. haga, toda evo que haga son 2 daños. Ninguna evo hace más de 2 daños que eso. Pues todo pinta derrota absoluta de ese este Sí, turno, ¿eh? porque tiene que curar y limpiar todo. Y no puede. No, no puede. Tiene Pues ya está. que tirar el misil mágico y... Le faltan todavía chispas para el hechizo ese, pero ya no hay nada que Mira, preparar. el golem. El golem es la carta diferente que le faltaba, ¿no? Sí, pero ya da igual. Ya es... A 5 de culo. Ya es tarde. ¡Uy! El contrahechizo. Vale, el Contrahechizo... escudito ese. Le puede salvar, ¿eh? Salva, ¿no? De hecho, le salva. Le salva, ¿verdad? Y el siguiente turno puede pegar la cura de 10 y salvarse en... Mira, tiene el loop. ¡Ostras! ¿Se lo hará Bailion? Ok, si de ahí sale Bailion, no se salva. Lo mismo Erika. Bueno, cualquier daño ahora mismo. Porque la gata te podría quitar el escudo, pero te lo quita al final del Claro, turno. ya, lo quita al final del turno. Y lo bueno del escudo este es que inutiliza la moto esa. Si se roba un... Eso no pega a la cara. No. Uf, tío, Uf. pues Bedocha tiene buenas oportunidades entonces, sí, ¿eh? Aquí Ese es jugar escudito. Erika y devolverte el al mazo y a ver qué robas. Sí, exactamente. Quita el escudo Si te robas la y... Erika de 0 ganas, es lo único que te salva, realmente. Sí. Nada, otras, ninguna otra carta te hace 5. Au. No. Uy, uy, uy. ¿Juega el amuleto? No, si sabes que tiene 10 y tiene 3 en mesa. O sea, si no mata a ese 3-5, está muerto. Ostras, que ese le ha dado la vuelta a esta No partida. puede matarlo. Hace 4. Y ya se le acaba el turno. Se le acaba el turno. No puede matarlo. Se le acaba el turno. Pues sí, ha ganado. ¡Wow! Wow, esta partida no me la esperaba que la ganara. Wow. ¡Uf! El contrahechizo le ha salvado por completo. El escudo, qué bueno es, ¿eh? Qué bueno es el escudo. Le ha salvado de una forma estupidísima. ¡Uf! Qué bueno es el escudo. Por eso Counter Magic es la carta más rota del paseo. Wow. Sí, es muy buena. Bueno, Queda un aún turno hay de espera posibilidades de porque que tiene Essia una llegue a la partida. final. Queda un turno. Porque todos sabemos que Essia contra esas feeder es como si hubiera un counter natural. La mala suerte toda se agrupa alrededor de Essia. Y cabe decir, Essia ha tenido buen top deck.
Algo está pasando mal en Matrix. Algo se está arreglando. Se está arreglando en Matrix. Giro, contra hechizo ganando juegos. Qué novedad. Pues sí. Muy buena carta. Los Esto es una escuditos siempre han cosa. sido muy relevantes, ¿eh? Todas las cartas que le dan escuditos siempre son. Esto también es. Esto es una muy buena enseñanza para los nuevos jugadores. Ganan más partidas las cartas que te permiten que tu rival no gane que muchas veces tú tener el mazo directamente así de ganar y ya está. Porque le quitas los recursos al rival, le dejas humillado. Y puede que haya calculado solamente para ganarte una cosa, vomitando todo lo que tiene en la mano. Y cuando se queda sin recursos, ya dices, ah, ahora me toca a mí. Es como me acuerdo yo con Clerical, el duelo de Yukaris. ¿Cuál era el que ganaba? El que jugaba menos Yukaris. Sí. ¿Y por qué? Pues Entiendo. porque tiene más adelante. Eso contra Baldain era leche. ¿Qué tiempos aquellos, Baldain? El banderín casi a cosa. Turno 4, evolución, tener el hechizo, después jugar el hechizo el siguiente turno, o si no, tener otro Baldain para hacer el doble Baldain. No había que hacer pirulas en esa época. Y al menos tenía una sinergia con el tema de los arbolitos, porque ibas robando, que si no. La verdad es que el Baldain tuvo una vida larga, ¿eh? Sí. Una vida muy larga. Tuvo varias expansiones. A ver, es que era daño constante. Yo era rúnico contra Nigromante. Y tenemos ahí a Towachan. Me encanta que le hayan conservado la banderita para el líder. Uf, Momorin tiene una mano que esa Anne yo me la quitaría. Es muy pronto para tenerla, pero. Claro, es que eres Manaria. Quieres tenerla. Vale, se la quita, vale. Y. Oh, la mano es horrible ahora. Bueno, no sé. A ver, el Golem es un robo, pero es horrible. Y ese tiene amuleto, tiene turno 3, tiene turno 4, lo malo que va primero, no puede Yo te cojo la evolucionarlas. mano. Sí, ha mejorado drásticamente ahora Momori. Aún así, solo tiene dos cartas útiles, ahora mismo. Bueno, roban, que más, está bien. Sí, a ver, es Mandaria, tiene que quitarse cartas. Triple Ceres cuando vas primero, eso duele. No, siempre puedes jugar Zara 3. Sí. Ya, perdiendo ahí al barquero. Ah, mira, qué bien, que le ha tocado a la brujita cuando empieza a tirar hechizos. Vale, una perspicacia, perfecto. Tiene un turno Ahora muy bueno el que viene. juega el otro para que se. Oh, Bueno. you wicked. Bien. A ver, sabiendo que estás jugando contra el rúnico, el barquero te lo puede matar con un hechizo. Y ya estás a 20 de vida. A lo mejor quieres conservarlo más adelante, pero es que el barquero te pone en mesa los bichos pequeños que te los Quizás Zara es resucitaría mejor. Celeste. Sí. Zara no está mal. Escobita. Escobita y contra hechizo. Robar y robar y robar. Sí, aquí misil y el plateado. O Realmente puedes tirar escoba está escoba mejor. y el plateado. Bueno, escoba quizás un poco exagerado ahora, porque no tenés ninguna manaria. Pero he visto en guías, ¿no? Que tirar escoba temprano es bueno, porque al final son tres cargas, ¿no? De robar Exacto. carta y cosas. Que también tienes que llegar a los 20, si no, no juegas. Oh, qué bien, tiene una Uy, celeste para después. tener celeste ya en la mano. Celeste es buenísima para más adelante. Pues aquí puedes tirar barquero y matarte uno de los bichos si quieres. Si no, da igual, en verdad. Puedes pasar Sí, un turno. matártelo por si te matan celeste que salga algo por lo menos. Pero no, ¿no? No, da igual. Si no, Si antes de que te mate a Celeste, te matarán a Ceres, que viene el turno de evolución. si es a celeste, ¿por qué la va a querer matar? Y si la mata, que la mata. Misil mágico. Va a matar a Celeste porque aún no tiene ningún bicho muerto. Muy bien.
No resiste a nadie. Es una última voluntad y un cuerpo que se pierden. Pero estás gastando muchos recursos en ella y no en Ceres. Sí, puedo incluso hacer el Oh, Grea. Ceres para pegar la cara y ganar hechizo también. La mano de Momorin está mejorando. A ver si la mejora va al ritmo que toca. Ahora ese incluso podría plantearse evolucionar al barquero. Pero claro, es que teniendo a Ceres por ahí pululando, Ceres. está muy jugoso. Yo tiraría de Ceres. O ahí con Luna. Instantáneo, yo tiro la cera de la mano y la evolución. Ceres Evo y pegas con toda la cara. Me gusta eso a mí. ¿Y pones Luna en mesa o te la guardas? Creo que el robo de Luna es útil. Sí. Entonces podríamos tradear los dos 1-1. O sea, contra la Sí, 4-2, tradear los dos abres uno hueco. el O las Warface con Ceres. ceras, ¿no? De la mesa, mejor entonces. No, yo prefiero la de la mano porque hay que jugarlo al final. Claro, y tienes 3, no tienes tantas Sí, es evoluciones. cierto. Y no vas a jugar Nada, alrededor de no. Luna. Yo digo jugarla. Pero, ¿qué mejor evolucionada? Evolución es la que entra en la mesa. La otra ya puede pegar. Bueno, depende de lo que vos quieras, ¿no? Es que mata un 1-3. Sí, es 1-3, no es tan importante. Sí, va, Face, está bien. Vale. 1-3 no es tan importante. Está bien. Por 3 de daño. Ah, ¿y qué te vas a curar? Más tarde o temprano te vas a curar con el hechizo de Ceres. Y Ya, ahora, yo prefiero el uff, Luna. Momorin está en problemas. No tiene áreas. Sería tirar a través de Grea. Escoba. Escoba Grea. Parece un hechizo de Harry Potter lo que acabo de decir, pero. Bueno, tiene a Anne. Con Anne puede hacer cosillas. Mejor a ni que crea. Es que con Grea puedes hacer muchas cosas. Sí, porque te recupera los PP. A ver, con Anne sola, tradea las dos Ceres y el. Sí, va a traerlas. Va a Ataque crítico. matar a Luna y a las dos Ceres. ¿No? Al esqueleto. Ok. Bien, que mata todo. Matar, Sí. bueno, mata todo las dos series. Sí, deja una luna. Realmente. Ha salido bastante bien al paso de esto. Ha conseguido un hechizo de los que Es está más turno, buscando. sí. 16 cartas en el mazo. No ha perdido punto de evolución en este turno. Otra Anne. Que supongo que es mejor tener dos hechizos de Anne que dos. Ahora el Pero tema bueno, sí. es muy Todavía pronto no. para tirar celeste. Celeste todavía no. ¿Cuánto le falta para robar? A ver, aquí sería Ceres entonces. ¿Cuál es la otra Ceres? Ceres, evolución a Ceres, juegas el minero sobre Luna. Y el problema es que no tienes bichos para poner el hechizo de Ceres. Y tienes que robar algún bicho fuerte. Y hay que nunca hay que olvidarse que estás jugando contra Manaria tiene un exiliar. Así que tienes que pensar siempre en matar tú en tu turno al que tiene el hechizo de Ceres. Ah, la Ciudad América. Esa moto viene bien en el futuro, sí, para hacer más daño. Bueno, pues aquí evolución a Ceres y juegas en la Ciudad América. Es lo único que se me ocurre. Pero sigues con el mismo problema de antes. Sí, necesitas robar a esos bichos. Bueno, A ver, si mueren estos, el Wicked estará cargado para robar. luego con Rebirth. Dejarte sin bichos en mano teniendo Rebirth es un poco troleado. La verdad. Por más que puedas hacer series que No Rebirth, ¿sabes? evoluciona Ceres. No. Esto ya es derrota, ¿no? Pinta muy mal para Essie esta partida. No entiendo yo por qué no evoluciona Ceres. A ver, no tienes bicho para tirar el Bueno, a hechizo, ver sí, si pero. encontrar Celeste, supongo que sí, pero.
que ahora te va a hacer probablemente a Negrea, ¿no? A Negrea puede hacer perfectamente, perfectamente. Sí, lo puede hacer en ese orden. Puede hacer lo que quiera, vamos a meter todo. Isabel también. Y encima tiene Isabel ya. Andes por ahí. Grea Evo. No. Evo a Anne. Puedes no querer hacer Grea, que eso es totalmente respetable. Ya, pero piensa que con Grea Evo tú tienes el gato también. El gato se pondría a coste cero. Vale, sigue robando. Ya está 9 cartas. Y con Greas ya entraría en la franja. Y tiene 2 hechizos. Ya es súper fácil que entre. Tiene robo. Contra hechizo. Así esto ya está ganado. A ver, está ganado desde hacía bastante. Y no le ha dado de comer a Elizabeth. Es una interacción muy mala del esqueleto este, que si lo juegas por 6, se monta en la moto y después se transforma. ¿Ah, sí? Sí. Qué triste. Los vehículos se pierden. Está bien no revelarle la carta porque no va a querer comer una segunda para una insight, ¿sabes? Ya. Simplemente no le revelas que tenés, ¿sabes? Pues aquí está obligado a Essie a tirar a la celeste. Además que puedes querer el Covenant para pegarte un hechizo de Anemo Meme. Uf, pues se le está un poquito. A ver, tiene que tirar celeste y puede jugar el revir sobre ella para poder robar y a ver si ese turno hace cosas. Pero es que fíjate, tiene 3 ceres y solo tiene un hechizo en la mano. Ya no puede ganar, creo yo, Asia, ¿eh? No, no puede. Contra Manaria no. Manaria es un mazo en el que no puedes ganar si se ha extendido tanto la partida. Sobre todo cuando sabes que te has jugado 2 Anes. El minero, wow. Tienes a Isabel. ¿Cómo va a hacer esto? Pues con esto evolucionará al fanático, ¿no? ¿No? Pues nada. Eso es porque querrá evolucionar hasta Ceres. Pero te faltan bichos. No, creo que no va a evolucionar muchas cosas. ¿Lo mata? Sí. No, bueno, le quedan 8 cartas, ¿no? No, pero tiene Grea. Y tiene el gato. El gato roba. Vale, sí, claro. Grea, el gato cuesta 0. Recupera. Sí, le quedan 6 pepes para tirar los 2 hechizos. No le mata. Pero entonces. Son 17, ¿no? Son 17. Tendría que haber tirado el gato. Ah, igual el gato. Le tira todo ahora. El gato lo va a tirar ahora. Bueno, aquí supongo que ahí está. Order Lul, como tiene que ser. Pierde 9 daño. No pongas emotes, Momorin, capullo. Puso porque se equivocó, no porque él está haciendo BM. Exactamente. Ya. Excusa. Espera, es que BM en todas las cosas. El obsesionado. ¡BM! ¿Cómo tiene que ser? Cliqueas una parte de la pantalla, BM. ¡BM! ¡Mal educado! ¿Será que? Se acaba ya. Aquí solo puede jugar Celeste, ni siquiera puede matar a Grea. Bueno, a ver. A ver, con el Wicked sí, con lo que salga de Wicked. Celeste revirte y puede robar otra Celeste y ya la tenga más. A ver, lo único que puede hacer es eso, Celeste, Wicked a Celeste, con lo que salga sí que mata a Grea. Y a ver qué sale de ahí. ¿Se ha robado bichos? Porque sí. Ah, oh, mira, ni siquiera tiene que tradear. Qué caguero ahí haciendo su cosa.
No, pues el tirano viene bien para Sí, para curarse. Bonita. Es una forma de ganar esto, es así. Sí, exactamente, tiene por el lado. Y tiene muchos cuerpos en la mesa para poder quitar el escudo. Tiene una Evo, piensa que puede salir una moto. Eso ya son. Lo que pasa es que eso que no es. Pues aquí el gato primero. Ok. Estoy seguro que el gato sea buena play. Yo tampoco. Si ahora tienes el este, te gana. Sí. ¿Verdad? Porque te está quedando sin mazo, amigo. Sí, porque no va a Puede poder ser. tirar el hechizo de Isabel ese turno. Bueno, pues sí. Lo puedo tirar ya, ¿no? No, la tira Ya, pero celeste. celeste. Entonces, bueno, sí, como le juegue celeste otra vez. Pues sí, ¿verdad? La verdad. Sí, como le juegue celeste, pierde. Como haga top deck, aún puede Claro, puede robarla. buscarla, aún puede Carta, buscarla. se puede robar revive Aún también. puede. Esqueleto, doble robo. Le queda una, celeste en 23. Con dos robos máximo 4. A ver, Bueno, el que pegue con el esqueleto le esqueleto, le quita el puntúa y ya escudo y a está. robar. ¿Te Sí, Celeste, matas al Celeste, 2-2 Celeste es Celeste. por si puede ser letal? Con la moto y lo otro. ¿Letal No te ahora la va a comer. mismo? Nunca, nunca te No la va a creo, comer. ¿eh? No te la va a comer. Con dos, a ver, con dos Link Staff son 10. A ver, 6, 8, 10, 12, sí. De hecho, sí. Pero tiene que robar doble Link Staff. Ahí está su celeste. Ah. Eso no es celeste, ¿no? No. Me Me comentan. dicen por el pinganillo que no. No, no. Pero sí que era. Sí que era Shirley. Si Sí, robaba pero doble de esa. había una pequeña opción, ¿no? De. Sí. A ver, una opción más es una opción más. Y Sí, la es otra opción es verdad. perder a ti. Sí, exactamente. Una era perder y la otra Bueno, era. fijaros en la cámara de Momorin que está ahí levantando los brazos con mucha intensidad. Está disfrutándolo realmente. Au. Si no hubiese No tiene el gastado. efecto de seres porque. Si no hubiese gastado el hechizo de De Ceres, hecho, lo eso es peor es que este verdad. turno. Sí. Eso fue un misplay grande. Ese fue un misplay grande, que no nos hemos dicho. No hemos pensado como misplay, pero. Sí. Uf. También hay que tener en cuenta que Momorin se la jugó ahí. A ver, creo que si tenías celeste te morías igual, así que. Supongo que no hay otra opción, no hay opción correcta, ¿sabes? Es que te podía haber vencido con otra celeste. Te podía haber vencido de que el hechizo de Ceres se lo hubiera puesto a la tronca esta. Y la pudiera matar en su propio turno. O sea, habían varias opciones. La ganó porque Ezreal no ha robado lo que tenía que robar. Y porque usó los hechizos de Ceres un Si no poco hubiese usado cuestionables. el hechizo de Ceres, hubiera ganado, sí. Lo hubiera usado el de asalto y bueno. Y mira, ahora va primero él contra la Imperial. Cuando tienes el tirano yendo primero, duele. Pero Sí, bueno, es pero que bueno, sigue siendo un cartonazo. ¡Uy! La curva. tiene buena curva de primero, ¿no? Y sí, como Momorin. Momorin también tiene una Sí. cura bastante interesante. Y acaba de ponerse más Sí. interesante aún. Sí, no está nada mal. A ver, la gatita. Y la gatita haciendo segundo está muy bien. Pues aquí el tirano. Tienes que intentar ganarle con velocidad. ¿En serio te ganó? Sea, te vas a comer el 2-2, te vas a comer el 3-3, te A vas a mí comer me todo eso por parece, tirano. contra este mazo específicamente, creo que bajan bicho, ¿eh? Siendo primero bueno. Cuidado con el bug. Que el bug solamente lo tenías ahí. Solo lo bueno le afecta al bug. Por eso a ninguno de ustedes le pasaba. Eso es que te hackearon, Sai, tío. No sé quién fue. Claro. Un hacker, seguro. La duda ofende.
Vale, el lagarto ahora en este turno, así tiene doble vehículo ya preparadito. Lo que le tendría que tocar es la dorada, que hace que los amuletos también cuenten como bichos. A ver, ¿cómo se lo monta aquí? Sí, mata a este, con este lo mata el de Latinoamérica y monta el otro de Latinoamérica ahí. La verdad que limpia bastante bien el turno, ¿eh? Uy, Buen tiene turno. Aceres para después. Pues muy bien. Y está 20 de vida. Y el Wicked. O sea, tiene muy buenas cosas. Lo que es el primero contra Maza. Lurching se va a montar en la moto. Cosa que no es la cosa más importante del mundo, pero bueno. No, por lo menos va en moto y esas cosas. Bueno, teniendo el Wicked en la mano te da un poquito igual eso. ¿Jugará la gatita? O nada, lagarto y punto. Lagarto ya se está fabricando mis amuletos, según parece. Muletazo. Vale, y un caballo. ¿Qué tiene pensado hacer entonces? Tiene. ¿Va a hacer? ¿Caballo desde la mano y reward en el siguiente turno? Podría haber hecho reward en ese turno, pero claro, el Lurchin se hubiera muerto así. A ver, lo bueno que tiene, si es que tiene encima Zares para curar, lo veo bastante bien. Y va a A ver, optar el Lurchin lo va a dejar vivo. Están diciendo, va a ¿va a matar optar al por Lurchin? mira mi mesa, a ver si me va a ver si eres capaz de irme a la cara. Sé valiente. Solo le falta ¿Te que le gusta ir a toque la a cara? Chris. ¿Te gusta ir a la cara? Pues venga, adelante. ¿Y sabes lo bueno? Que tiene las dos bronce ya en la mano. Vea eso. No me En vez de gusta. hacer es. O sea, Porque te tiene puede el hechizo hacer de reward. Ceres. Te puede hacer reward, pero. Si te hace reward. Pues le pega un buen piñazo a la cara, ¿sabes? Sí, exactamente. Y su reward va a morir. Y el Y rival claro, se el muere reward con el tiene Lurching. Yawn. Claro. Ajá. Si esto más que nada lo hace para que se monte en la moto la bronce. Supongo que debe ser por eso, sí. Mira, otro reward. Pues primero matas al Urchin y después juegas a Reward. Pasa que reward es inútil. Ya, pero es que no tiene otra cosa mejor que hacer ahora mismo. Esa mesa hubiera sido estupenda con Erika, pero es que no puede jugar a Erika. A ver, inútil. Es un A ver, 7-8 push, pegan. pero. Sí. Insuficiente, ¿no? Sí, va a pegar mitad de vida al próximo turno, pero no es suficiente. Si la vida no baja a cero, no sirve. Por más que ¿Cuánto pegue 10, efectivo? si pega ¿Cuánto? 19, no sirve. Bueno, y si tiraron a la 8, ¿no? Imposible. No lo sé. Pues si ese 8 da igual, se acaba ya la partida. Pues ahora mismo me pillas, no sé cómo anda. Eso sí, si le toca un Wicked o una Towa, ahora mismo a Ezreal, cuidado. Puede pegarle de 14 a la cara, solo con dos cartas. Y lo que hay en la mesa ya gana. Tiene necroimpulso. A ver, si le toca cualquier carta que pueda matar a un bicho a Ezreal, gana el siguiente turno. Eso no es. Pero es una forma de buscarla. Tiene impulso también. Necroimpulso. Impulso, lo bueno es que como todo lo que baja va a morir, puede aprovechar el daño. Lo que no sé es cómo va de última voluntad para el Catorce, desastre. ahora mismo tiene 14 años. A ver, 8 no tiene, si no el tirando hubiera caído. Sí, ¿no? Pues tendrá 6-7 quizá. Pues. A ver, yo buscaría primero, antes de hacer nada. De acuerdo. Luego, si no encontrás nada interesante, haría la Link Staff que tiene el daño y Evo Face. La Link Staff se va a morir, le hace 5. Le pegaste 9 de la mesa, le haces 14, le dejas 5. Necroimpulso. O si no, Necroimpulso ahora porque Reward es una carta. Es Reward. Baelion es una carta. Baelion. Problema, si tiene Baelion, Erika te mata. Sí. Cierto, cierto. Y sabes que tiene un árbol. ¿En dónde puse la cura? En el tirano. Yo lo hubiera Bueno, pues puesto se la. en la lincha.
Puede hacer doble inicio. Bueno, se puede curar acá uno mínimo, que ese uno le salva de morirse contra. Y tiene un activador. Tiene un activador. Pero ha jugado la que no tiene. La que no tiene la habilidad. ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! Uy, se robó el Billion, ¿no? Y se ha curado de dos aún encima, solo. Se curaba de dos, se salvaba, pero se curaba de uno, ¿no? Porque puede no. activar el rally. Claro. Puede activarse el rally de la Erika. Que no sé si lo tiene, pero más o menos. No, ahora mismo no lo tiene, pero con un Bailion puede que sí. Va a jugar Bailion, así que no vamos a esperar. Sí. Lo está revisando. Uf, pues ha tenido mucha suerte porque podía ser eso o LATAM. Sí, la verdad que ha sido el mejor. Ha sido increíble. Tanqueando, eso sí que ha tanqueado. Ha tanqueado y buenos daños. Uf. Bueno, va a quedarle un Baelion herido en mesa. Igual es un buen guarda, ¿no? No está activado el rally, se no se muere. No, no está activado. Pues o gata o no. Otro no, otro Baelion. Rewarevo. Otro Baelion, otro Rewar. Rewarevo son 4 daños, lo recordemos. Sí. Rewarevo mejor. La gata. Con Evo la gata todavía. Por la mesa. Igual la gata si... Ah, son dos guardianes. Son dos guardianes. Oh, mira lo que le ha tocado. Mira lo que le ha tocado. Sí, con un necroimpulso, sí. ¿No mata con eso? Ah, no había jugado la del daño. Sí. Me he dado cuenta que no había jugado la del daño. Uf. 2-2. Esta partida, este duelo, está siendo la de las partidas más interesantes. Porque Momorin... Es la bestia que ha sorprendido en este Contenders. Es y es uno de los mejores de la región. Y parece esto una final, en verdad. Muy buena partida, ¿eh? Es la final, como quien dice, porque el que gane aquí prácticamente tiene un pie en el mundial. Pero, uff. Otra cosa, el que pierda aquí va a ir destruido mentalmente a enfrentarse a Sadfeder. Y sabiendo que tiene como mínimo dos partidas, dos enfrentamientos por delante, y si le sale bien, tres. Guau, wow, es que es brutal la diferencia. El factor Sadfeder, cómo cambia todo la mentalidad del torneo. Claro. Estoy aquí, pero da igual que gane. Esto me recuerda a una película de estas de desastres naturales, donde estaba La Roca, que se cae un embalse y está su amigo chino, coge a una niña y la lanza, pero lanza no 50 metros, un metro, y es del chino para aquí muerte, del chino para allá la vida, y la carretera está perfecta. Maravilloso. O sea, Sadfeder es ese metro de distancia. Si te tienes que enfrentar a Sadfeder, estás del lado del chino para allá. Es la vida misma, ¿eh? Uf. Chino para allá, bien. Chino para acá, mal. A ver, la quinta partida, a ver cómo sale, porque la salida es importantísima ahora mismo. Porque piensa. Uno de ellos llega a la quinta partida con Imperial. O van los dos con Imperial a la final. Los dos, ostras. Mirror de partirse cara. Madre. Uf. Pues tenía que estar ahora mismo preparándose mentalmente para la partida, porque si no, es darle un clic inmediatamente para empezar. No hay que elegir el mazo. Que otra cosa que deberían implementar en el formato este de torneos
es de que si por cualquier caso alguien se desconecta o se sale de la sala, que se pudiera retomar tal y como estaba, con las victorias y Estaría derrotas. bien. Va primero Escia. Eso es muy interesante. Sí, bastante. Y tiene una curva también curiosa. Ardilla y tal y cual. Tiene turno Ardilla, 2, la turno verdad. 3. Tiene lagarto en turno 3. No está nada mal. Pero Momorin va segundo y tiene un reward. Y eso también es muy, muy bueno. Y tiene Y gata los también. tontitos que evolucionan gratis. Sí, Eso con la gata un pero. turno bueno, ¿eh? Sí, es más. Te compensaría jugarlo en turno de evolución. Porque puedes evolucionarlo a él gratis y evolucionar a la gata y te llena la mesa. Un turno de remontar mesa. Es más, el turno 4 es brutal de Momorin, con lo que tiene ahora mismo. Un reward. No, not bad. Lo puede jugar en turno 3 esperando a que le jueguen tokens. Mejor que el lagarto. No, pues Momorín tiene buena mano, ¿eh? Para ser segundo. Es que Momorin tiene un turno 4 brutal, porque tiene turno 2, el caballo, turno 3, reward, turno 4, llenada de mesa. Y ya tiene todo el vínculo para Erika. En cambio, ese ya tiene muy pocas opciones en ese sentido. ¿Quién es el que juega ahora? La carta de La ardilla. Y si quiere potencia, pues la gata, porque tiene uno más de ataque. Pero la ardilla es mejor. sí, Robas está una carta. estúpido. Está El robando libro no cartas, es la mejor, pero. pero bueno. Aquí supongo que irá a caballo. Pues no es mala tampoco. Esto La y curva lagarto. de Bale de Loxas. Caballo, Sí, el lagarto. totalmente, totalmente la curva. Totalmente. Vale, lagarto. Esto le tiene que quitar de la cabeza a jugar Rigor ahora mismo a Momorin, así que jugar al lagarto. Exacto, es un lagarto 4-4, no es ninguna Nada chorrada. mal. Es que con la mano que tiene Momorins, él es el agresivo. Siendo el segundo, ¿eh? A ver, puede limpiar toda la mesa ahora mismo, Aesia. La pregunta es, ¿le compensa? No sé hasta qué punto. Es que no tiene nada con asalto ahora mismo ese en mano. Juan para aprovechar la moto del lagarto en turno siguiente y demás. A ver, puede limpiar todo y dejar las motos, pero es lo que tú dices, no tiene con asalto. Son motos que Son tampoco. motos que no tienen nadie a quien subirlas. Puede dejarle los dos vivos y pegarle de cuadro a la cara. Ya, pero es que va primero y ya van perdiendo en vidas. Es duro, ¿eh? Este turno para ese, ¿eh? Es que veo a Momorín con mucha mejor mano. A ver, con esta carta de buscarse cosas en el mazo y los arbolitos y tal. Si tuviese el removal, si tuviese el tirito. Removal sería buenísimo para este Ah, va a jugar el caballo desde la mano. Caballo reward. Vale. Uy, mata la Pues gata. tradear lagarto, supongo. O todo full cara. ¿Full cara? Ah, no, no, vale, le quitan los dos. Evoluciona. Bien, bien. Si full cara ya me parece un poquito Y como excesivo. no hay reward, ese lagarto tiene que morir con otra cosa. Bien Y ahí pesado. viene el turno que hemos dicho de Momorín, que Sí, sería un aquí mazo. es eso de juegas el otro, evoluciona gratis y juegas la gata. Tradeas uno de los que evoluciona gratis con el lagarto y juegas la gata. Y pegas a la cara de cuatro. Qué duro eso. Sí. Es muy divertido jugar alrededor de Erika, pero es que ahora tienes que limpiar eso. Lo único que Reward va a hacer un área de uno y va a matar a la mitad de las cosas. Sí, lo de la gata lo mato. Bueno, el coste de dos lo juega siempre, no es que es demasiado bueno. Un Hombre, lagarto gratis. a no ser que quiera hacer Reward este turno, que no le vería sentido, sí. Más que le sale perfecto, porque tiene algo con lo que tradear gratis y después evolucionar a la gata sin tener que tradearla, más que con una ardilla de mierda. Sí. No sé, yo creo que.
Ahí está, choca este, perfecto. Llora la gata, evolución. Claro, tiene un problema muy gordo su rival. Fíjate la mesa esa. Y mata a la ardilla y pega de 4 a la boca. Y ya le tiene 14 de vida. Mueren dos tokens, pero eso. No, a 12, es verdad que se activa, ya tiene activa la gata. Y se activa y todo. Uf. Uf, uf, uf. Va demasiado rápido. Pues aquí tendría que jugar el 2-1, que se monte en la moto, chócalo con el lagarto y jugar su propia gata. Y tradear el reward con la gata del otro. Tiene que hacer eso. Está obligado a jugar defensivo. Tiene que jugar defensivo cuando va muy por detrás en vidas. Esto va Es demasiado que de cara a le ha Momorin. remontado la partida al otro. Sí. Esta jugada, lo hemos dicho, era demasiado. Le ha robado directamente el tempo. Va a hacer lo Se que ha hemos convertido dicho. en Momorin en el primero. Y es que estás perdiendo un bicho con 4 de asalto en un lagarto de porquería. Doloroso, ¿eh? Bien, bien. La gata primero. Para que no se monte en lo que deja caer el tío. Claro. Que ese pavo es buenísimo, en verdad. Es un bicho con asalto que se puede montar en motos y hacer cositas. Sí. Ay, Se ha perdido. puede. Sí, y mira, puede limpiar con dos y tal. No, se ha perdido. Otro. Sí, porque ahora hace Erika, se monta en la moto Erika. No, se ha perdido. No estás viendo la play. A ver. ¿Qué pasa si le hace reward? Pues que Que tiene la mesa bloqueada. Tiene la Así mesa fuera bloqueada. toda la me. Madre mía, qué bueno reward. Sí. Es verdad, tiene la mesa bloqueada. Hostia, qué bueno es reward. Uf. Pues sí, Se ha no me había perdido fijado en incluso y eso. la ha puesto perfectamente. Y el reward pegará de No, 6. ¿amuletos los quieres meter ya o los quieres meter para Erika para que gane de daño Erika? No, no, lo que ha dicho Sai es muchísimo mejor. Y le impides que pueda hacer cosas. Juegas aquí No, pero caballo, caballo y reward la ha visto. digo el amuleto. Reward, se va a pegar 3, se va a limpiar todo. Mira, lo ha visto Y Aesir. hace 6 de ataque. O sea, va a Lo ha pegar visto 9 Aesir. 9, sí, ya es letal. Sí. Ah. A la vuelta tiene que ser. Ya seguro. Ah, esta es la peor forma de perder. Y no tiene daño porque no puedes bajar nada. No, no puedo hacer No, nada. da los bichos no, a las cuentas acá. 8, 9, 10, 10. Todo por querer dejar la moto, ¿eh? Fíjate. La tiré Le del lío. le Es baiteo a la bueno. Erika. Es bueno que dejé mi moto. Pues no, no es bueno. Y tenía maestro en línea de Baelion. Pues moringa. Aún tiene otra oportunidad, pero sabemos lo que pasa con Aesir contra Sadfeeder. Y ese conserva. Wow. Por más que tenga otra oportunidad, está pasando de tener que ganar solamente un match a tener que ganar tres. Sí. No le lances emotes, que le vas a subir la sal. Ah, esto fue un misplay. Counter Magic, vamos. Bueno, contra el Magic, solo te quitaría los 3 de daño del reward. No te salvaría. Seguirías muriendo, vilmente. Y es que encima el reward mata al guardián, pase lo que pase. Y se ha quedado 2 de daño. Por la moto, tío. El bloquearte en esa. ¿Cuántas partidas se habrán perdido por eso, por bloquearte en esa? Demasiadas. Ah. Aún tiene una oportunidad más, Aesir, pero lo veo muy complicado. Duro. Ha pasado, como ha dicho Sai, de tener que ganar una partida, una única partida, a tener que ganar contra Sadfeeder y después dos enfrentamientos de nuevo contra este. Pues al final la vibra que tenía yo al principio de que Momorin iba a ser el clasificado se hace cierta. Es muy complicado de que Momorin no vaya al mundial ahora mismo. Tendría que ganar Asia, ¿no? Ese tiene que ganar a Sadfeeder y dos veces a Momorin.
Tía, que... Esto es muy, muy doloroso. Es que, ¿por qué se repite la historia con Escia siempre? Escia sí, sí. Tienen que sacarle un emote oficial del juego. Por estas cosas que me dan miedo ese juego, cometer un misplay tan obvio, pero que no te das cuenta. Ya. Me queda mucho coraje. Porque tú piensas, no, porque no voy a aprovecharlo todo y entonces la dejo ahí y la aprovecho luego. Y luego... Ese misplay le acaba de costar. Como pierda, ahora en cualquier lugar va a perder parte de dinero. Dependiendo de cuándo pierda, va a ser más o menos. Ya. Pues poder ir al mundial. Por un error, solamente. Sí, un error. Y fíjate que este error, quienes lo aprovechan muchas veces son los del SVO. Porque en West hemos visto que muchas veces han ganado partidas por lo que Armesa. Osaf lo ha hecho unas cuantas veces. Uf. Duele, duele un montón. A ver cuántos minutos nos ponen aquí de cuenta. Pone 0000. Ya, por eso. Como 10 minutos para que empiece la siguiente. Por el 2:19, por ahí. Ya por empezar. Vale, pues vamos a adelantar el tiempo. Han puesto 5 minutos. 5 minutos. Pues lo voy a adelantar así con el ratón. Lo voy a dejar yo en el 0-0 y ya me aviso. Sí, tampoco quiero acelerar demasiado, que si ahora pincho en la barra de. En la barra de YouTube, a Patati le da un infarto. Así que tengo que ir con las flechas de 5 en 5 segundos. Vale, yo estoy en el 0-0. Cuando llegue al 0-0 me aviso. ¿Tú ya estás preparado, Sai? ¿Qué minuto? Cuando el contador se ponga en 0000, que es el 2:15. 2:15 aprox. Vale, lo dejo en cuando faltan 11 segundos. Bueno, ahora se ha puesto a buferear. Vale, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0000. Bueno, pues ahora vamos a ver el pasillo de sufrimiento de Escia. Cualquier fallo que tenga, directamente le quita la última oportunidad que tiene de ir al Mundial. No puede fallar en ningún momento. Qué duro. Qué duro. Seguramente se está acordando ahora. Si hubiese comido esa moto... La verdad que sí. Estaba pensando en cómo ganar y se olvidó de que podía perder porque el rival no hacía nada. Bueno, estamos ahora mismo en el loser bracket con el enfrentamiento del año pasado. Al menos ya hemos visto que Escia le ha vencido a Sapphire antes, con mucha dificultad, con muchísima dificultad, pero le venció. Y se puede repetir la historia. Estoy escuchando ahí lo que están diciendo ahora los casters de que bajo su criterio, en este torneo de contenders, a Escia ellos creen que le ha tocado a los rivales más duros. Y yo no discrepo, la verdad. O que sea, Feder y Momori le han tocado a él. Al menos estamos viendo de que al final del año podemos decir que van buenos representantes por parte de SEAO al Mundial.
Mombani no tiene tanta historia como Sadfeather o Ezzia detrás de él, pero estamos viendo que al menos esta expansión la lleva bastante bien. Sí, le está haciendo bien. Me acaba de dar un calambre en el meñique de la mano izquierda, que no sé ni cómo me ha pasado. Madre mía. Uah. Eso de, ¿me puedo descorchar el dedo, por favor? Buah, duele bastante. ¿Cómo me he hecho esto? Bueno, esto es de que me recuerda. Una vez un compañero del trabajo se hizo un esguince durmiendo. Durmiendo. No sé cómo. Ninguno nos lo supimos explicar. Pero se hizo un esguince durmiendo. A ver, tampoco es que sea la persona más inteligente del mundo, así que yo espero que haya hecho algo que ni siquiera Darwin se esperaba. Yo me pregunto cómo ese señor ha llegado a la edad adulta, la verdad. Pues, darle las gracias al avance de la. Hombre, sin la ciencia y tantísima gente a su alrededor salvándole el culo, no hubiera pasado de nada. No hubiera llegado Como ni a unos la pocos siglos incubadora. atrás, ¿no? Como unos pocos siglos atrás. Y digo siglos por no que decir. Bueno, pues vamos a ver ahora otra vez el duelo este de Ezzia contra Sadfeather. Vamos a poder volver a ver a Baelion. Y a ver, porque en el anterior enfrentamiento ya vimos que todas las partidas fueron difíciles. A ver si ahora le sale tan bien como antes lo de Vampírico a Sadfeather. Y a ver si se cumple eso que decía de que teníamos un Vampírico en la final. Bueno, ya no lo veo tan descabellado. No, si es que es bastante probable. Ya hemos visto que estaba a puntito de que hubiera pasado antes. Partida ganando con Emperador Oscuro ya sería. ¿Te imaginas de que está ahí el Emperador Oscuro y lo tiene que tradear por cualquier cosa? O le pones algo que tiene que sí o sí chocar contra eso y dices, ¡no! Contra el Nigromante tiene que ser un horror eso. El Nigromante, en verdad, como tengas algún bicho que tenga 9 de ataque, te puede ganar con eso. Siempre cuando tengas más de 2. Si tienes más de 2, sí. Si tienes solo dos bichos, como los mata, pues te hace el favor. Incluso puede ser el activador del hechizo de Ceres. Claro, para estrellarte todo el bicho contra él. Y que explote. Vamos a ver. Está con Vlad, ¿eh? Sí, está abriendo con Vampírico siempre. Sadfeather. Y bueno, te quedas Bien, con esa. si tienes buena salida con Oh, ese mazo. ahí la tiene. La única, la diva, que ahora mismo, pues ni ta, no le Ah, pero sirve. bueno, Yendo primero. no, lo mismo. Es lo mejor. Y Ezzia, el honor. Se queda en el honor, supongo. A ver, Eleanor sí, pero es que el gato y la otra están bien, pero tienes que tener algún hechizo. Y viniendo segundo, pues puedes tener algún hechizo, pero no es tan probable en ese mazo que lleva él. Vale, autoplay. Aún encima tiene curvas a Feder ahora mismo. Por si acaso. Vale, tiene contrahechizo. Y una ardilla. Eso, para luego. Vale, jugar la 3-2. Puede incluso Mejor que jugar el atacarle. hechizo, porque el hechizo siempre lo puedes activar después. Y esta ya tienes una amenaza en mesa para el rival. ¿Quieres hacer counter magic a esto? No, perdón. Me he A ver, un exagerado. bicho muy molesto.
Yo creo que Pero está cómo, justificado incluso. ya, pero cómo la matas después. Leonor, hechizo, luego. Sí, está bien, está bien. Es que ese bicho, aparte de Bueno, que te pega sí. atrás, también carga locura. Lo que puede pensar es quiero evolucionar a Eleanor. ¿Tampoco tiene algún valor realmente contra Magic acá? Contra Contra. vampírico, en verdad no, porque todos los ticks son muy No, porque no te pequeños. puedes hacer ticks muy No vamos a pequeños. hablar del murciélago, porque bueno, tú nadie sabe. De hecho, ni Ya. siquiera sirve, porque te quitan el escudo de los murciélagos. Claro. O sea, no sirve contra nada realmente. Te salvará uno o dos de vida. Sí, exactamente, te va a salvar un poco de vida. Pues mira, se va a clonar el siguiente turno ese a Isabel. También es a lo que apunta esto. Sí, sabe Vale, lo el que es. hechizo este. Creo que va a comerse la N, ¿no? De hecho. Ya tiene la furia activa, ¿no? La venganza, la locura. Eso era Yo locura. creo que sí, este turno, yo creo que sí. Sí, la resonancia, sí. Cabrón. Si te nombramos todo, nombramos todo. Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño. La resonancia, maravilloso. Bueno, no le digo, sí, está bien. Tiene sentido. Sí, así te quitas ¿Sabes? al 4-4 ese. Perspicacia. El golem no está mal. Va a ser el área. Pues no Por creo. 2-1-1. A vampiro. Estando 16, ¿tú crees? Quizás tira un Tiene hechizo. una forma de ganar que es con ese crono doble guild, pero para eso falta. Ya, falta mucho. Encantaría jugar un hechizo más. Una reunión, tirar una guild ahí, una reunión. Simplemente para hacer por unos palmos. Buah, pues se está acercando muy rápido a poder jugar a la carta de coste 7. Aquí vampiro haciendo su cosa, vampiro. Y si le sale estupendo además. Se va a poner casi full vida el siguiente turno, por la tontería. A ver, siguiente turno, ¿cuánto daño tiene el vampirico? Tiene 5 ahora mismo. Con la Pero tiene ventaja. muchas cartas que Si le pueden entra Uriel. activar. Si le entra Uriel, es a Zafidar. A ver, otra Mejor de Isabel. Vale. Es un buen turno para él, ¿no? Aquí mano del destino. Y con el gato. A todos. Buscando un hechizo de 2 para Mira, completar en la el combo. ciudad. Bueno, sirve. La Entonces, un ciudad hechizo de cura. 2. Si das Sí, 7 cura. curas de uno. Sí, ¿no? Si le falta Y no uno. sé si es la séptima ya. Eso es lo que no sabemos, si la séptima o la sexta. Si es la séptima, puede tirar el hechizo el próximo turno. El cronodujo cuesta 6, es el problema. ¡El emperador! Oscuro y Urias. Pues Urias con el emperador, todos sabemos lo que pasa. Todo pinta muy mal ahora mismo para Essia, ¿eh? Es que no Mucho duro, puede, ¿eh? no puede ahora mismo. Ese señor hace cosas, hace muchas cosas, ¿eh? Uf. A ver, ya tiene activo el hechizo, pero no puede jugar el cronobrujo. Si se cura, deja un 5-5 vivo, ¿no? Pero si no se cura, está bien. A ver, es curarte 10. No, curarte 5. O no curarte nada y matar a los bichos. Puedes matarlo igual. Puedes matar el 5-5. Creo que es mejor Tienes matarlo. Covenant, ¿eh?
El Covenant Evo te llega. Sí, para jugar dos hechizos. No, pero digo, para matar a Urias. Ah, bueno, sí, el hechizo. Ya, sí que demonios. O sea, estamos tontos. Pues... sí, sí, le ha salvado. Siguiente turno, pues puede jugar el Crono Brujo y el hechizo. En caso de que le llegue a hacer mucho daño. Y el otro ahora va a curarse, ¿no? Entiendo. Y saberse con el Crono Brujo más viejo. Se come abueletes, la señorita. Asalta asilos. Sí, no. Ya está ahí. Isabel es una salta así, los cuidado. Sí. Oye, pues Seno, como le llené la mesa, sacó un montón de daño, ¿eh? A ver, tiene el golem, tiene los cuchillos, tiene el anti-hechizo y Crono Brujo. Pero no podría jugar el hechizo ese. Oh, sí que podría. Podría usar uno. Contra el hechizo. Escudita y bueno. Y las dagas aún no serán cargadas, entiendo. Vale, lo juega por dos. Mira, le salió un gato. Vale, le salió un gato ahí. Pero podría ser el de la mano y... Nada, pero lo hará para jugar el 1 y darle la cura a todos. Pero tienen menos vida. Ya. Con Seno le limpia, lo que pasa es que no hace 1000 de daño. Pero... No, no juega el gato. El gato lo tiene como respuesta. No, deja 5-5. ¿Emperador o Xeno? Xeno pega 4. Entonces no. De hecho, puede matar todo. Sí, emperador y el lobo. Ah, no, y el vampiro, sí, verdad. Y le pega un poquito a la cara. Bueno, un poquito. Xeno. Una carta más, si no me di cuenta. El Xeno. Se va a curar. Tiene otro 4, ¿tiene? Qué estúpido es más grande el daño ese. Ah, pero Urias, claro, tiene 8, sí, sí, tiene 8. Verdad. Claro, verdad. No le está tocando nada bueno ahora mismo. A ver, con la ciudad podrías tener una curita más. Ah, que tenga que hacer una tetra. Lo está haciendo mal. Ah, no, está haciendo bien. Tengo un PP. Tiene que tirar Delta. Y sí, te trae Delta. Te trae Evo y el contrahechizo. ¿Cuánto daño tiene el otro? No, no se sale. 6, 9, se queda uno, tío. Se queda uno. Tiene que tirar los dos Delta para generar otro. Y sí que sale rentable jugar doble delta acá, ¿no? Ahora. Pero no tiene Evo además para un 6, no sé si lo roba. Y tiene hechizo de Urias para matárselo. Así que no debía. Se queda uno de vida de todas formas, rúnico, ¿eh? Porque... Hunter para nada. Uf, el doble robo este. A ver cómo lo hace ahora. Eso, vale. Seguro que tú no tiene
Montones y montones de daño. Una curación brutal esta. Siguiente turno tiene doble loba, que son 6. Y el otro que hace 4, creo. El ogro ese. Tiene 10. A ver, el gato este es inmenso. Sí, un gato gigante. Aquí te comes a la bruja. Porque, bueno, el gato tampoco sería una evaluación. Igual no, no. Se come lo que es. Porque no le da nada. Ya. Nunca lo había visto. Ah, sí, se ha comido los dos. Tiene 13. Y otra tetra. Esos son 6 más. Pero el próximo turno. Vale, pues va a ir a tirar los doble Delta Cannon. Y así como juega un montón de máquinas, pues le vuelve. Pero es que tiene que jugar una tetra. Puede jugar tetra y con los Delta Cannon pues seguir esperando tiros, pero le apunta muy mal ahora mismo la cosa para él. Ya, si el otro tiene daño para matarle, pues ¿qué le va a hacer? A ver, puede tirar todo el próximo turno aunque no juegue la tetra. ¿Pero cuánto es? Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, aquí es jugar tetra porque evoluciona. ¿No? O sea, vas a tener 6 del tacano en el próximo turno. Se por 2. Ay, por la duda, se te de que el murciélago. Bueno, ya está. Bueno, ¿tú qué decías de que no se iba a ver el murciélago? Sí, ya. No es por nada, pero Shadfeather ha ganado con vampírico siempre. Dije que la counter se veía contra ese y después dije que no por la murciélago. Ha ganado. Parafraseado lo que dijiste, pero sí. Lo nombré, me parece. Ha ganado con vampírico todas las veces que la ha intentado Shadfeather. Sí. está ganando él con vampírico. Él está ganando con vampírico. Sí, y parece sencillo ganar con él. Pues nada, prepararos para... Bueno, hoy ya lo habréis visto, de la gente jugando más vampírico con el mazo de Shadfeather. ¿Veis cómo sí que funcionaba? ¡No, estaba loco! Estaba loco. Ahí con el cartelito de El fin del mundo es mañana. ¡No, estaba loco! ¿Veis? Pues sigue la penitencia de Essia, en este caso. Esto no pinta bien para él, ¿eh? Ya, yo creo que... A ver, Essia es muy buen profesional. Pero yo creo que hasta el más profesional estaría ahora mismo destruido mentalmente. Pero completamente destruido. Esto es duro, ¿eh? Y más cuando es por un error, que sabes qué error has cometido. Y no es... Que te lo ha recalcado del rival con un emote. A ver con qué sale ahora. Nigromante contra Nigromante. Uf. Van al mirror. ¡Ay, Dios mío! Que tienen tirado los dos. Tirano y... Tiene turno 2 y turno 3 ahora mismo el... Essia. Tienen buena mano. Los dos tienen Reviv. Tienen casi la misma mano los dos, que conste. Los dos tienen la mano buena. Es que están ahora mismo, tienen que jugar una respuesta al otro. Hasta aquí el turno de evolución, esto no va a moverse. Y por ahora está ganando Shadfeather, por lo que ha ido saliendo. Es la posible respuesta que puede hacer ese a este turno. Vale, obviamente el esqueleto va a matar al caguero. Se lo saben hasta las ardillas.
Y matas al 1-1 para que caiga el Lich. Entiendo. O puedes matar al esqueleto directamente. También puedes jugar un esqueleto desde la mano y evolucionar a este. Y repartes un poquito la Además, amenaza. esto hace una cosa. No es como lo plantea. Vale. Y mata al Lich. Ok. Bueno, le ha salido bien porque le viene el hechizo para poner últimas voluntades y eso compensa todo. Pero era arriesgado. ¡Oh! Y Luna. Luna, tienen cuatro Pero guarda sombras. un poquito ya, ¿no? Ya para Sí, recuperar. tienes cuatro sombras, o sea, está ahí al lado. Y tu rival va a matar cosas ahora. Sí, está forzado. Lo bueno es que tiene un azar. Y siempre ayuda. Oh, qué bueno. Pues sí, porque acabo de rellenar la mesa. ¿Cómo llenan la mesa estos negromantes, Todo lleno de bichos. En un momento. Son así. Y le pone al Urchin lo de que cuando muere te cura. Maravilloso. Hombre, otro no, pero sabes que ese sí o sí va a morir en algún momento. No son muchos que te puedes permitir ignorar. El castor está loquísimo. Uy, ese ya, sí, están. Oh, A ver. A ver, con Luna puede robar. Una puede bueno puede recuperar una un punto de evolución. Supongo que matará. Bueno. Sí, ahora matas al esqueleto este con el Wicked. Juega Luna, entiendo. También puedes primero utilizar el minero. El minero tampoco es una mala carta ahora mismo. Para evolucionar a la luna y pegar con ella y te lleva el hechizo. El hechizo de luna no está mal. Sí, no deja de ser un removal. Mejor que evolucionar otra cosa. Ya. Una evolución nadie juega al Wicked. Es que no sé cómo lo quiere hacer. Vale, yo creo que va a utilizar a Luna para robar el Lurching. No, no, no. Si hace esto, no. Bueno, pues un Lurching y una moto. No, no puedes robarlo, no tienes hambre. No. Y le ha resultado el Lurching, que eso es un Puede evolucionar problema. porque el hechizo lo gana. No sé si es verdad. Sí, eso está claro, pero va a quedar un liche. No, no, limpia todo, ¿no? Aunque si era bueno, le da el turno ya. La animación es muy larga. A ojo sé más o menos cuando te da el tiempo y cuando no. Sabía que se iba a acabar ya, ¿no? Qué bueno. Bueno, ya empezamos aquí con los hechizos estos de Ceres. Demasiada jugada por turno ha hecho. Buah, pues mira. Puedo hacer Evo. Vale, pega con toda la cara. Ahí, a ver qué Y a ver muere. dónde se activan. Bueno, podría haber sido mejor. Pero bueno, siempre tiene aquí con esto. Sale Si le sale Zarya. Ceres, ha Qué triunfado. bonito. Sí, sale Si le Zarya. sale que acaba de morir, no es tan malo. Sale Ceres. Sale Ceres. Venga, dale más suerte. Pobrecita. Ese es nuestro espíritu animal. Pobrecito. Y que está 14. Y el otro tiene doble hechizo de Sara. Más las motos que no salís de ahí, por favor. Y tiene la mesa llena. Es una cosa que puede hacer ahora mismo Esia. Tirar el minero. No, pero va a tracer, va a tracer. Ya. A ver, tiene que tirar Ceres en algún momento. A ver, con Ceres mata a la otra Ceres. Mata y mata cositas, está bien.
A ver, con Al este final, mata al Ixe. si te das cuenta, al final sí se acaban limpiando siempre, porque como Sí. van generando todo el... Al final se limpian sin problema. Bueno, con esto puede robarle Puedes robarle a Ceres, incluso. también. O puede robarle incluso. No, quiera. O guardarse para robar algo mejor. Ya, pero es que, ¿qué puede ser algo mejor? Ninguno de los Claro. dos ha jugado a Chris. Mejor que. Oh. Yo creo que, que va a hacer lo que tú dices, sí. Pero si se lo Bueno, roba, no se lo puede muere. robar. Si Que se no lo lo roba, se puede muere. robar. O sea, es lo mismo robarlo que no, porque. Exacto. ¿Verdad? Oh, le sumo un lagwork. Eso es cierto. Pero es verdad. También se la sumas al No le rival. podría importar si le faltara uno, ¿sabes? Para cuadrar Mira, cosas. mira. Qué Pero. bonito. Qué bonito. Y ahí está, con el Necro Impulso. Mata. Sí. Sobra un daño. Sobra un daño. Madre mía, simplemente te mato con mi Storm. Múltiple Storm. Sí, hijo mío. Si decíamos antes que lo tiene difícil, ahora tiene que ganarle tres partidas seguidas a Sassfeder. Y el otro súper contento de sí, va a ganar Safi, está ganando Safi. Hombre, su ídolo. Su ídolo desde chiquitito. O sea. Sí, por favor, Safi de la final para mí. Que No no sé, se pero de note. Momoring va a ser ídolo, supongo. Yo creo que le invita por lo menos una Sassfeder va a cerveza. invitar a digo, Momorin va a invitar a Sassfeder a algo. Sea una cena o algo. Te invito a una cena cuando estemos por allí. Están recordándole ahí todo el tiempo en el audio de, oh, vas a perder dos veces contra el mismo. Simpático. Son maldad pura. Cuánta simpatía. Pobre Ezio. Y le arranca con la dorada. Es que, ah, esto duele verlo. Es que tiene buena salida encima Safeder, A ver, la de Esia tampoco es nada desdeñable, pero. Sabes que es un no, mazo hombre. agro. Y la 1-4 es bastante molesta. A ver, con esto puedo hacer cositas. Y el Kagero está entre ellos, ¿vale? Otra Ramiel, por si acaso. Uf, esto es duro, Y es ¿eh? que lo mata con el hechizo, ni siquiera lo mata de otra forma. Es que esto es duro. A ver, le puede hacer Wicked a Celeste. Sí, a Celeste. O puede tirar directamente Claro. el Necro Impulso. No, Necro A Impulso ver, creo que es lo mejor. a microimpulso limpia todo, ¿no? Sí. A ver, con el Wicked también. Así no. Así no limpias todo. Pues si no mata las dos Ramiel, puedes rampear y todo, ¿eh? Y meter luego el hechizo cromático ese. Ahí está el problema. Dejar la Ramiel viva es peligroso. Como que es prácticamente letal. Sí, por eso yo hubiera preferido doble Wicked, aunque te comprometes mucho de cara al final de la partida. Pues para doble wiki, incluso mejor lo que. Es que no le dejas viva a una Ramiel y te estás dejando 13 de vida. Nada de lo que tiene. Oh, y tiene Rally Baron para después. O para ahora, porque puedes También. meter directamente el carricoche. Sí, correcto. Qué duro. Oh. Y mira cómo han ido los ticks. Esto es terrorífico. Ya. Esto da miedo, ¿eh? Es una película de terror. ¿Cuál se montaría en el coche si usa el hechizo cromático? La primera, supongo, la blanca. La de Guardian, la primera la blanca y la negra se queda. Que es la más importante, creo yo, de las dos.
Y eso es molesto porque encima mata el coche y se... Ahora juegas al Wicked. Vale, esa curación puede que haga cosillas. Sí, esa curación. Y también tiene a Luna. Que con Luna... puede hacer cosillas. No este turno. La puede jugar y evolucionarla, que le quede el hechizo ya. Dar la última voluntad a ella. La sombra de ganar la, de ganar la Evo, ¿no? Si hubiera traído primero el 5D, ganaba una Evo. Vale, vamos a sacrificar a Luna este turno. Pero que acaba de perder una Evo por no sacrificar el 5D antes, ¿no? Ajá, sí. A menos que quiera tener el hechizo de robar. ¡Wow! Se ha curado de 4. Es suficientemente bueno el turno, ¿eh? Sí, sí. Con la cura de 4 es brutal. A ver la moto esta. ¡Oh! Un caballo. ¿Caballo? ¿Y luego Erika? No, caballo. ¿Qué dices? Caballo el. Reward. No hay ningún Lurchin delante. Es verdad. Caballo Reward y el siguiente turno pues puede hacer Erika. Sí, sí. Son... No la ha hecho Evo. No la ha hecho Evo. Entiendo. Porque solo gana un... Para dársela a Erika. No puede poner ningún guardián. Sí, vale. Lo veo bien. A ver, puede poner un guardián, pero ya ves tú lo difícil que sería quitársela en medio. Y puede robar el carro. No, porque no pilla el hechizo. Por eso. No es para nada difícil quitarse de en medio cualquier cosa. Doble moto. ¿Eh? ¿Necroimpulso? ¿Necroimpulso? ¿Es letal? Espérate que vimos letal, Nipa. Sí, es verdad, es evolución y letal. ¡Oh! El de sobra. El de sobra. Es verdad. Guau, pues no había visto el necro impulso ahí. Hay gente que no lleva impulso. Ya. Letal es buenísimo. Hay gente que no lleva necro impulso. Sí. ¿Te ayuda así a cerrar la partida rápido? ¿Ha sido relevante que no la haya limpiado? Eso me parece que para. A ver, pero tú no te esperas que te hagan eso. Sobrevive un bicho, como que sobrevive un bicho cualquiera. O sea, son 4 PP, 10 daño mínimo, sí. Más el ataque del bicho. Sí. Y el Evo y lo que puedas tener, el espadazo, ¿sabes? Y hablar del combo de la Link Staff más el Negro Impulso. Son dos cartas, 8, 10, 5, 15, más Evo 17, por dos cartas. Bueno, y ahora viendo lo que tiene ese en la mano. Se quita la ardilla, wow. Ok. Yo no sé yo si me quitaría la ardilla ahí. Vas primero y vas a estar vomitando muchas cosas. Esa recuperación podría estar bien. ¡Hala! Ya tiene el combo de Baelion, qué bien. Y tiene Ramiel para rampear. Estupendísimo. Ah, la verdad que sí. Esto pinta muy mal para Esia. Una mano buena. A ver, va a poder pegarle muy fuerte este turno a Esia. Porque esta se muere con el caballo. Y el otro se monta en el caballo. No está mal, es un 3-2 con asalto. Y no esperas que te lo quiten de en medio. Así porque sí, a no ser que le toque el hechizo de matar. O bueno. O esto. Bueno, eso no lo... Sí, pero... Al menos lo mitigas. Sí. Eso ayuda. Espera. Que Esia ahora tiene árbol y tiene mistolina. Y va primero. ¿Pegas ahí? ¿La mata? Se queda un 1-1, ¿no? ¿Qué va a hacer?
A ver, pongas lo que pongas en la mesa, es muy posible que se muera el siguiente turno. Sobre todo porque te has jugado una Ramiel. A ver, en este enfrentamiento jugarte una Ramiel antes de tiempo por el tema de recuperar la mesa es lógico. O sea, no te está indicando que tengan una segunda, pero cabe la posibilidad. Pero da igual, que cualquier cosa evolucionada va a morir. Pues la juega por el hecho de tener un guardián más y el vínculo, nada más. Pero aquí lo que decíamos, se está quedando sin cartas. Eso es un problema. Quizás no tiene problema si después de mi historia se sigue robando cositas. El tema es que esta, la blanca, yo la traería. Deja un 1-1 y quita un 1-2. Pero no, quita el guardia. Y quitas a uno o dos que puede estar fabricándolos constantemente si la evolucionan. Prefiero no quitarla. Oh, ha visto lo que ha tocado ahora, ¿no? Y él sí rampea, así que lo puede tirar ahora. Sí, Sería un y problema si tuviera, ¿sabes? Un reward. ya. Ok, va a caer en el baiteo, ¿no? Sí. Espero que no caiga en el baiteo con la moto, porque no tiene necesidad acá de comerse la moto en el reward. Porque literalmente todas las manos son Storm. Sí, es verdad. Es más, la moto estaría bien que se cayera después del reward para que se monte Mistolina y Valio en ella. Sí, es lo que dije. Porque aparte de eso, Fudo sabe que es una carta. No sé si juega que tiene Fudo. Yo creo que... Por cómo va la partida... Creo que no puede saber si lo tiene o no. No, no puedes. Literalmente. Creo que no puede. O sea, sabe que la mano es lenta, sabe que tiene un árbol. Mira, ese ya. Es que es nuestro espíritu animal. Ha perdido un turno completo y ya no puede recuperarlo. Esto duele mucho, ¿eh? Acá tengo que jugar el 50-50 del Baileon. Sí o sí. Y tradear. No, las pelotas. No, otra vez. Bueno, Mira, por lo mi menos juego. no gana. Y esto a la cara, la mierda. Tradear para débil. No, así pues puede jugar con Erika, que ya tiene lo del vínculo. Sí, que es bueno porque... Y así te cargas el mixto de Lina Valio que te pueden jugar en respuesta. No pueden pasar por ahí. ¿Y tú evolucionarías? Yo creo que Tengo no. Quickblader, no. Tengo Yo creo que Quickblader. no, porque si te juega una Mistolina Velion siempre tienes una capacidad de responder con la evolución. Aparte puede robar reward, que reward, no me canso de decirlo, de negocio 4 daños en vez de 2. Y con lo corto que estás quedando, quizás esos 2 daños sirven. Creo que no hay otra cosa que importe evolucionar, ¿no? Porque, y que haga más daño, ¿no? Porque... Voy a evolucionarla. Así que hace. Es como si estuviera amenazando de que tiene otra Mistolina Valio en mano. Buah, pues mira, le va a poner doble guardián y uno de ellos que no puede morir con Mistolina Valio. Y ahí se acabó la partida. No, no, Baylor se le muere. Se muere, pero no se muere. Lo hace simplemente para meter 5, ¿sabes? Ah, vale, pues va a tradear. Tradea full, tradea todo. Okay. Está bien lo que hace. Porque a ver, si tiene el daño te mata, no importa. Exacto. ¡Ah! No es el daño. Y tú tienes lo que tienes. Que por cierto, el amuleto eso se puede descartar con Hitten. De ganaba. Sí, iba a crecer. Pues ya deja está. doble guardia. Porque ahora le hace Baileon Ramiel. Sí. Y ya no hay carta que robe que le salve. Que todo lo que haga ahora mismo es contraproductivo. Ay, Esia, pobrecito. Qué dolor. Con doble guardián y uno de ellos que es Ramiel no puede. Y ni siquiera puede con lo que tiene. ¿Puede matar al baile? Por lo menos. Son 4 entre 7, ¿no?
Pero Pero es que está ahí Ramiel tocando las narices. genérica y genérica en escarlata. Qué triste. Pero bueno, es lo que hay. O sea, Feder que se ha cargado a mucha gente en su camino hasta aquí. Sea, Feder que está cargándose los sueños de mucha gente en su viaje. Pero Pues hecho la historia se feliz. repite. La historia se repite, señores. Voy a hecho feliz a una persona y triste a otra persona de nuevo. Ya había hecho triste. Ahora se dirá, mi trabajo aquí ha terminado. O ya sabes, Alfeder, haz lo mismo en el mundial, pero con los japos. Bueno, pues ya estaría Momorín clasificado Sí. por la Lampricks. Momorín clasificado y ahora, pues Dependiente del resultado final. se va a jugar 1.500 euros de diferencia, ¿no? Son 1.100 de 1.100. diferencia. Y 1.100 juega de diferencia sin. y el trofeo y el flair y el Y oro. juega sin webcam. Juega Dice, sin gana webcam. porque no es la webcam, está jugando su tía. Ya ves. ¡Abuela! ¿Pero qué por qué juegas esa Abuela, carta? Tú no sabes jugar. Quita. abuela, rampeo, juego el reward. ¿Pero te vas a comer las croquetas? Sí, que sí. Vale, entonces rampea, que es lo más útil dentro de 50 turnos. ¿Puedes ver todo en el futuro? Si he llegado hasta esta edad, ¿cómo crees que ha sido, hijo mío? Oye, se nos va la maldita olla ya. Curioso el resultado de la Contenders. A mí ya me daba mucho de que Momorín iba a hacer un buen torneo, viendo lo que había hecho ayer, pero no me esperaba que se repitiera la historia de esa Federiesia. A ver, Sunfeeder, porque al menos una cosa muy interesante de Sunfeeder es que, a diferencia de Noir, el año pasado destacó y este año también ha destacado muchísimo. Tanto que está en la final de la Contenders. Otra vez. Noir es una bestia, todos lo sabemos, pero este año no ha brillado. Bueno, ahora supongo que hará un cortecito o algo, ¿no? Hombre, depende de lo que tenga que prepararse esa Feder. Pero bueno, el torneo duraba 4 horas. Vamos en 2 horas 50, así que no creo que tarde mucho el. A ver, puede que no haya pausa y gane esa Feder porque gana 2 veces. O si hay pausa, ya nos están spoileando. Exactamente. A ver, siempre hay un poquito de spoiler, ¿no? Cuando me da el tiempo. Ya, es lo malo de que lo emitamos a este horario para que los seres humanos del otro lado del mundo puedan verlo en una hora normal. Si no, sería una locura tener un horario deseado. Para nosotros los primeros, vamos. Para nosotros es horrible, pero para Latinoamérica. Latinoamérica es que le pilla empezando la noche. A Sí. otros aún nos pilla ahí medio despertar y dependiendo de si lo madrugador que seas, pues puede que sí y puede que no. Bueno, de los que estáis ahí en el chat, vosotros, si estuvierais en la piel de algunos que se han enfrentado ahora, con toda la presión que tenía Essia encima,
O con toda la relajación que tiene esa feeder encima, que simplemente está aquí por el dinero de este año. Pues, ¿vosotros os veríais ahí, en ese punto? ¿Cómo No, es imposible. reaccionaríais ante esa situación? Es imposible, yo nunca estuve ahí. No, pero digo, si Cero. tú estuvieras en esa situación de acabas de cometer un error que te mete en el pozo de una contender. Sí, gracias. Porque ya lo sé. O sea, me pasó en este año mismo. No en la Contender, pero sí en el campeonato del año. En el febrero, marzo, abril. Abril que salió 3-4. Que claro, venía de ganar marzo. Y claro, soy Cristo, ¿no? Claro, nadie me gana así. Las pelotas, nadie te gana. Cuatro te ganaron, manco de mierda. Creo que quedé yo mejor que Pero tú ese claro. mes. Y sí, imagínate lo mal que me fue, como para que vaya mejor, o sea. Madre mía. Sí, te lo he dejado botando a propósito, cabrón. No, pero sí, claro. Es complicado. Porque a veces es culpa tuya, a veces ni siquiera lo es. Y a veces ni siquiera te das cuenta de si es culpa tuya o no. O sea, Ya, eso es obviamente. lo peor, creo. Eso solo te das cuenta cuando ya lo estás revisando en tu casa. Y tampoco importa mucho porque es culpa tuya y decís, bueno, fue culpa mía, no pasa nada. No, no pasa nada, no. O sea, No, no. Sí. y si es mala suerte y no pasa nada, pero ahí sí no pasa nada realmente. Como que da igual, es como. Bueno, con lo que sí que no Simplemente pasa nada es cambia la etiqueta. Cambia la etiqueta nada más, pero el resultado es el mismo. con lo que sí que no tiene que pasar nada es que estamos viendo aquí los mazos y hay un vampírico en la gran final. Es cierto. Vampírico y Manaria, no carga mágica, que lo lleva todo Dios menos Momorin. No, bien dos manarias, pero sí. Es sorprendente que lleve manaria. Sobre todo con la bajada que está teniendo, ¿no? Pero bueno, al final, deck bueno es, eso no se discute. No, no, si mientras puedan ganar con el burst que tiene. Al final es otra forma de jugar Spellbooks, la verdad, porque Sí. porque el manaria no deja cambian que la mitad del deck, nada más, ¿no? Sí, es que la mitad. Es que sigue siendo un mazo de Spellbooks. Bueno, se quitan las dos lunas. A ver, buscándose los amuletos, me entiendo yo. Mira, pero ese juego. Buena Bueno, mano, la verdad. el juego Sí, es. ahora sí. Y Momorin también tiene una mano decente. Se quitaría el minero, supongo. Sí. Pero curioso, no ha arrancado como vampírico. Por primera vez. ¿Quiere ganar? Porque esta ya va en serio, ¿no? Esta ya dice. Esta no le juega en serio. Bueno, es Está que tratando de la diferencia de dinero entre el segundo y el primero es muy grande. Bueno, es como ganar un SB. La diferencia de ganar un SB. Sí. 1100. Con cama. Con cámara. Morin, en vez de ganar 2400 por ahora, va a ganar 2300 por no tener cama. Quizá le No sé dan si le algo. habrán penalizado por eso, pero. Quizá O le le dan algo dijeron, porque ah, no el pasa nada, juego. porque Nah. comprobaron que era un problema y punto. A ver, viendo lo que le pasó ayer, de que se le cayó y tal, yo entiendo que le han permitido por el hecho ese de que no tiene posibilidad de tener internet al mismo tiempo que la cámara. Sí, habrán hecho pruebas también, ¿no? Bueno, ayer lo Porque intentó. entras en sala y jugás una que no cuenta, ¿no? Claro. Queda claro que no cuenta y si ves que no arranca, no arranca, ¿sabes? Lo que hay. Quizás ni siquiera estás solo en su casa y tengas gente, ¿sabes? Pueden ser varias cosas. Sí, Yo antes pero eso tenía es como yo problemas con de eso. Batatil. Yo con Batatil, por ejemplo, sé que no puedo tener varias cosas abiertas, pues voy quitando recursos. Ah, pero lo típico, tener a tu madre viendo Netflix, ¿sabes? A mí me Sí. pasaba eso mucho antes, cuando tenía un internet más de mierda, ¿sabes? Ahora como tengo el internet bueno, fibra, y lo tengo por cable todavía enchufado, ya no, me da Wow. igual. Voy a mirar en 4K que me da igual. Tienes mejor Quizá internet algún ahora día, que yo. el típico día malo, porque siempre el internet siempre tiene un día malo, ¿no? Sí. El típico día de que, pero si tiene que ir bien, pero no, no puede, O está el enfermo, típico no micro le corte de da. 5 minutos porque le da la fónica. Sí. El típico día que le va mal, salvo esos Eso. días, perfecto, por suerte. Bueno, hablando de la partida, me parece muy correcto la jugada que ha hecho Sasfeder al jugar al LATAM ahora mismo. Porque le da más utilidad a Celeste, tiene un turno 4 muy correcto con el vaquero y el hechizo de Luna. Así que eso es perfecto para todo ahora mismo. El típico combo de LATAM con Celeste, Sí. muy, muy útil. Porque eso, la Celeste, quieras que no, es muy buena entre 5.
Pero no hace nada. Lo que sí, vos... con rush, te está sacando un 5-5 rush. ¿Por qué, matarías tú a la luna en el turno que, como lo ha hecho ahora mismo Momorin? ¿Quiero lugar para algo? Sí, quiero jugar lata mi amuleto. Celeste, celeste. Ya, pero eso implica que no tradea nada. Sí, no sé, en estos casos no se tradea el lata. Es mejor no tradearlo la mayoría del tiempo. Incluso tardaría luna y ya está. O la cara. Es que antes que luna... Tradea. Entonces no sé por qué mató a su luna. La ha matado porque sí, porque patata. Sí, porque tampoco necesita el espacio, porque ahora se va a romper el de luna y los dos amuletos a la vez. Entonces, los dos que entran por los dos que salen. Él pensaría que no cabía y sí cabía. Mira, evolución a la luna. Yo pensé que iba a jugar el barquero y evolucionarlo. No puedo querer jugar al amuleto de luna, ¿no? Y el hechizo está mal. Pega un, deja un bombicho. Saca el chisillo. Bueno, también podía haber jugado. También podía haber jugado de otra forma, pero bueno, sí. Así de una mesa llena y una curación asegurada. A ver, Momorin, ¿con qué le respondes? Tienes ahí el Wicked, pero aún falta mucho. Vale, matas a este. Y sale Towa. Horrible. Horrible lo que ha salido ahí. Porque no es nada útil. Ah, va, que se ha logrado. Esqueleto, vale. Un esqueleto para hacer cositas. Y le ha matado a ella. No está mal. A ver, tenías al esqueleto, o sea, podías matarla con el esqueleto, pero no está nada mal. Vale, el esqueleto mata aquí. Antes, yo te robaría. No va a ser que te toque un Wicked y que puedes aprovechar. La última voluntad a los otros dos que no tienen. A no ser que le quieras dar la última luz al esqueleto de que salga de este, no, de fanático. En verdad esta es... No, es mejor. Es mejor darle al esqueleto y al liche, porque así quitas a Towa del pool de cartas de coste 2 con última voluntad. Y si se lo das a Towa, entonces no entiendo por qué lo haces después. Igual el esqueleto y la otra dan igual. Son tiene los dos salen de revivir, lo que revive de coste 2 o menos. No es reanimar 2, es lo mismo. Ojalá fuera reanimar 2. Ya, pero si es 2 o menos, si tienes cosas de coste 2, siempre va a preferir las de 2. 2 o menos. 2 o menos significa 2, 1 o 0. No, si no hay 2, eso es reanimar 2. Reanimar 2 sí. Prioriza 2, si no hay 2, 1, si no hay 1, 0, si no hay nada, Yo no sé por qué, pero tenía... Yo tenía la idea de que te priorizaba. Porque a mí básicamente es que no recuerdo una vez en la que me saqué a alguien de 1 cuando tengo a alguien de 2. ¿Friki puede salir tranquilamente? Sí, pero que no me sale a mí nunca. ¿Será porque tengo suerte? Ah, bueno, eso ya... Puede ser, ¿eh? Eso puede ser. ¿Será que juega Haven también? Puede ser, pero... No, he tenido que jugar Nigromante. Nigromante, quieras que no la tienes que jugar. Sí, Luna, claro. Luna, el esqueleto. Y lloras, sí, sobre todo Luna, lloras bastante. ¿Y Chris ya está activo? ¡Ya está activo! ¡Turno 6 ya está activado! ¡Oh, que le puede dar la última voluntad a Luna y a Chris! ¡Wow! ¡Menudo muro! Y tiene el hechizo ahí de luna en la mano. ¡Ay, Dios! Para robarle algo, sí. O sea, Alcidia también lo puede activar este turno, creo. Debería. Si lo ha podido activar Momorin también. Han ido al mismo ritmo y han jugado prácticamente las mismas cosas. Vale, con eso le quitas a Chris, supongo. Ahí está. Tiene ese 6-4, lo puedes evolucionar para matar al 7-7. No, así está bien. Y limpias toda la mesa.
Y te queda un 7-3. No, no, no ha jugado Chris, es verdad. Un 5-1. Lo tiene que jugar siguiente turno. Momorin sí tiene Chris ya Aún así, tiene descartado. ventaja ahora mismo Momori. Bastante, diría yo. Por poder puede jugar hasta Luna. Cierto. Vale, voy a ir a por el muro de Berlín. Y un caguero. Uf, el caguero ya pican a partir de ahora. Pues Luna y la de coste 3, tal vez. No, la mata Luna. Vale, a ver. Si me toca un esqueleto, no. Vale, no pasa nada. Siempre puede seguir robando. Y tiene dos bichos guardiándole. Uno de ellos va a por tener una moto, otro va a por tener una espada. Las cosas le vienen bien. Vale, Chris. Mata a este. Doble. Oh. Uf. Recordemos que la Towa que tiene en la mano, la de la izquierda, tiene la segunda fase del hechizo de Ceres. No, pero aquí va a jugar a Luna. Luna, Evo a Luna. Sí, Luna, Evo a Luna, mata al LATAM. Y. No, directo, el Wicked a ella. Pues no está nada mal eso. Sí, se acaba. Está bien, ¿no? Sí. Va primero a Ah, quiere evolucionarla. el hechizo, quiere el hechizo. El buen hechizo, el buen Ramón. Recordemos que Chris es quien tiene el hechizo de daño de Ceres. También le interesa que viva para que crezca, ¿no? Lo ideal. Wow, se está guardando muchos recursos para más adelante. A ver, piensa que tiene el de asalto. Tiene el hechizo de Kagero. Ay, con las espadas y con el hechizo de Luna, siempre se puede abrir camino. Mientras va haciendo daño, ¿no? Y Momorin tiene también una cantidad de recursos en la mano importante. No, sí. A estas alturas ya con Chris activo y todo. No es suficiente mesa como para tirar tirano, así que tienes que hacer otras cosas. Bueno, yo voy a almorzar sin el molino. Muy bien, Vale. aprovechen. No creo que llegue para cuando termine. Bueno, si se gana la segunda partida, sí. Ahí llegaré. Y si no, bueno, F. Vale, matas ahí a Chris. Nos vemos por si Nos no llega. vemos por si te da tiempo, nos vemos. Venga, hasta ahora. Y aquí le das última voluntad a los dos para que, aunque ya la tienen, para poder curarte. Tira el hechizo a Ceres ya para. Hago el Se lo ha tirano. dado al tirano el daño. No está mal, no está mal. Sí, porque piensa que el otro no va a pegar la cara. Estoy tirando más daño pase, ¿no? Tiene más fuerza. No, y de que están a 20 de vida. Si con un solo hechizo de Ceres, tirárselo al tirano. Piensa que lo vas a utilizar para limpiar y el rival no lo puede ignorar. Tiene que limpiarlo en algún momento. Y su crecimiento es mayor, el inicial. Sí, tiene más daño. Esto es Aquí bastante Towa daño. para. A ver. Vale, no está mal. Pues tradeas un LATAM, no entiendo. O no tienes ni por qué tradearlo, lo dejas así, que crezcan. Sí, te la dejas para pegar siete Pero daños. pegas de 7 a la cara, es Sí, eso. lo que necesitabas. Sí. Lo que no entiendo es el orden, por qué lo ha hecho. Tiene Porque el hechizo, ¿no? podría Echado. haberlo hecho al revés y que se me montara ¿El en del otra asalto moto. tiene el hechizo echado? ¿Cuál? El de Ceres. No, lo tenía el Chris que jugó antes. Quien tiene la segunda fase del hechizo de Ceres es la Towa de la izquierda del todo, A que es la de todo. curaciones. Pues, sabiendo que esa cuando explote no te va a hacer daño, pues puedes tirar el tirano ahí. Sí.
Y deja un guardia bastante Incluso le bien. puedes robar una carta. Tirano y el de asalto también en el mismo turno. Tirano y el de asalto no me desagrada. Deja dos guardias. Daño. Problema es que no te curas. Celeste. Wow. Celeste. Wicked a Celeste para que no pueda tirar el hechizos. Oh, mira. Oh, le ha tocado el Lurching. Qué bueno. El Lurching es la mejor carta que le puede haber salido ahora. ¿Te curas ya? ¿Te curas ya? ¿Eh? ¿Poniendo la cura en el Lurching ¿Por qué te la o el lea? objeto? Digo, uff, que está sin vida, no puedo cosa. El Celeste está muy bien, porque es un bicho con golpe letal y guardia. El problema es que no se están matando los bichos que. Ni Sí, están sí. entrando en la mesa para crecer. Está 5 de vida. Vale, el Latan este va a crecer hasta el infinito para matar a esas Ceres. Ahora le... Una Celeste... celeste. Celeste mata al Kagero. Con esta celeste le impide jugar las espadas, que sabe que se ha generado una espada ahora. Pero vamos, lo que gana un turno para intentar ganar el daño de alguna forma. Yo es que ahora mismo tiraría. Es que Que claro, esa Fidel no tiene. si Esa juega en Fidel no tiene tirano, forma de ganar, si ¿no? juega en tirano le Aún. puede responder con otro tirano. Pero es que. ¡Uf! 27. 27. ¡Qué exageración más estúpida! Menos mal que no pega la cara. Qué locura más grande. Vale, pues ahora con el Latam puede responder. Y el hechizo de Luna. Ah, Otra celeste, que se puede montar ahí. Pero es que claro, ese tirano tienes que matarlo. Ya pega de 8. problema, ¿eh? Pero no guarda eso Vale, con ahora. esto matas al esqueleto. Es un esqueleto 5-5. Qué tontería más grande, de dicho. Y aquí, pues jugar a la Towa que te cura. Y poner mesa, básicamente. La juegas a ella para que mate Poner a esta. mesa. Ah, no, ya está en la Mata mesa. este. Ya está en la mesa, que este tiene última voluntad. No puedo jugar ahora hechizos. Celeste todo el rato. Pues le respondes con celeste. Sí, le respondes con celeste. Matas a la celeste de él. Y le respondes con celeste y la de asalto, por ejemplo. O con Ceres. Que Ceres también sigue impidiéndole la mecánica al rival. Mejor Ya Ceres, puedo en hacer verdad. este Ceres y Latam. Sí, pone la mesa completa. Y Ceres. Y Genial, sí. celeste. Genial. Ceres y celeste. Ceres y Le Ceres. impides jugar hechizos, por lo que no se puede jugar Necroimpulso, no puede jugar Wicked y cosas así. Tirano. Justo el turno. Un turno más y hubiera perdido. Ahí está tirando. ¡Pah! 24. Dos de Un turno vida. más y hubiera perdido, fíjate. Y ya está, porque tiene 4 PP restantes. Tiene doble asalto, ¿no? Sí. Celeste. Asalto que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6. Le faltan 3. Le faltan 3 de daño. No puedes curarte. Bueno, con. No, con Towa. Cuando muera. Ay, mira, le cura de 3. Mira. Se ha curado un poquito. Pon a poner la máxima mesa posible. Se puede curar un poquito más. Y sabes, La buena mesa. el problema, las espadas. Ahora Sí, no ya puedes sé. pararlas. Ya está muerto. Soul Strike. Soul Strike. Pues esto ha sido lo mismo. El último que jugaba Celeste es el que ganó. Al fin y al cabo, los que impiden que te hagan daño a la cara es lo que tiene. Los tiranos son muy importantes también. Sí. Mucho, mucho. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Te acuerdas de la época de Yurius?
cuando se jugaban los dos Yuriyus al mismo tiempo para que el rival no se hiciera daño al jugar cualquier bicho, porque se jugaban muchísimos bichos y cosas así. Se murió la gente incluso, ¿ves? Sí. Oye, tú metías dos Yuriyus 5-5 en la mesa y a ver quién jugaba un bicho. Además que es verdad. El Yuri legendario, además que te curaba y todo. Que después le dieron el otro Yuriyus a Imperial y no se jugó nunca. Verdad. Pero es que no era Uf. nada. Sacer tiene una mano muy buena, pero Momorin tiene un exiliar que les puede ayudar en este enfrentamiento. Vale, podría ser mejor, pero bueno. Aparte de Silear contra Nigromante de primera carta está muy Mira, Towa. Towa en el turno 2 le va a venir estupenda. Y mejor aún para Momomerin para responder. ¡Oh, un doble Greah! bien. Greah, que no es la mejor carta en este enfrentamiento, porque no lo No, es. porque es, al final Nigromante siempre te Claro, son bicharracos. tiene que ser que la que cargue muy rápido. Rápido. Greah lo que sirve es para evitar de que se puedan curar. Vale, ahora a ver sin. A ver qué hace Momorin con Y este turno. Zorba también gana, ¿eh? Momori en Arrabal. Ya está, Arrabal en Vale. lugar. Sigue consiguiendo recursos, ya tiene una Anne, muy importante. Porque es la carta que le va a hacer ganar o perder esta partida. Caguerito. Bueno, pues si ya Caguero. El Exiliar Kagero es muy bueno. Molesta, ¿eh? El Exiliar Kagero es buenísimo. Digo, claro, no puedes hacer nada más este turno. Vale, 30 cartas en el mazo, después de tener 29. Va un poco lento en el tema de reducir la cantidad de cartas en el mazo, pero bueno. Como tiene Vale. también dos Greas y una Anne, va. Vale, y aquí juega otro caguero. Muy bien, ¿no? Otro caballero. Siguiente turno ya salen ahí un montón de. Porque es jugoso jugar doble Towa ahora. Pero es que el caguero es mejor ahora en este momento. Crea Evo. Sí, Greah Evo y matas al a Towa con el tirito. El hechizo siempre lo puedes jugar más adelante. Aunque espera un momento, a ver. Greah Evo. Misil. No hay nada mejor que pueda hacer, ¿no? No. Porque el plateado no lo puede jugar este turno. Con mucho pasa Greas Evo misil. O si no, hace misil. Y el plateado. Si quiere. A ver, Greah está claro que lo tiene que hacer, porque tiene que reducir la cantidad de cartas a 20. Es que si no era muy lento. También de esto por lo menos ya te come bastante mazo. Está bien. Y es una pena que ya tuviera sombras para fabricarse la espada. Sí. Qué bueno robarse lo que está. Lurching, Wicked, vienes aquí a Towa otra vez. ¡Oh, y Ceres! ¿No la juega este turno? Yo sí la jugaría. Lo jugaría totalmente, vamos. Bueno, siempre puede dar esto. A ver, esto también está muy bien, ¿eh? Es Aprovecha mejor, ¿eh? mejor el turno. Me gusta más Y cómo teniendo a funciona. Chris ya en mano, sí, es mejor. Es mejor, es mejor, desde luego. Isabel, pues la ¡Uh! que hacía falta. Ha Pero. llegado bien, pero aún no ha podido jugar suficiente variedad para aprovechar el hechizo. El problema es que tirar ahora mismo el hechizo es muy jugoso. También tiene Greas. Ya, pero 23 Ya, cartas. te parecería el mazo. Incluso puedo meter su hechizo. Hombre, ¿tú qué dices de jugar Greah y Anne en este turno? Por ejemplo, sí. Y limpias lo que puedes. Sí. Hombre, puedes traer el guardián contra el 4-4, Greah contra el 5-2. Sí, es lo mejor que puedo hacer. Puede meter incluso el hechizo de uno.
Lo mismo tira. Oh, puedes tirar el hechizo de Grea. También puedes tirar el hechizo de Grea. Si mata al Lich, sí, puede hacerlo. Sí, se queda bien. Y puede tirar al plata. Está bien. Limpia todo. Y ahora tira el plata, si quieres. No, el plata se lo tiene que guardar para. Oh, vale, ok. Y mira, tiene comida para ella, así que no quiere jugar con esto. ¡Ay! Bueno, se le ha quemado la carta. Aún así, puede hacer muchas cosas. Safidel ahora mismo. Pero ya se está acercando peligrosamente. El turno de Momori. Pues ahora puedes. Isabel comerse. Si come. No, va a ir a Grea. O digo a Anne. También me gusta. Sí. Anne le permite curarse de un puntito. Va a matar con eso a Celeste. A Celeste. ¿Por qué las intercambio? Sí, tío. Vale, aquí. A mí me ha pasado con dos cartas. No sé ni llamar nada el nombre. Aquí evolucionas a Anne antes. Para que no se te muera, básicamente. Yo siempre confundí a Georgius con. Porque sí, mi cerebro lo confundía. A mí, como me pegó esa y lo de Jorge, pues ya. Ahí me libré de ese problema. Pues mira, le sale una limpieza brutal de mesa. Bastante bien. Y pues con la Witch esta, a ver qué le sale. ¡Otra Isabel! No se quemó ninguna. Ahora se las puede comer incluso. A ver, tener tanta Isabel es buenísimo. Otra CS. Uy. Es que mira lo que pega. ¡Mira lo que pega! Que le deja uno de vida. ¡No! ¡Que tiene espada! ¡Ya ganó! ¡Es letal! Ah, pues es letal. Y el negro. Es que. ¡Wow! Cuando es la, ¿Por qué siguen jugando negro? Ve, estas cosas. Ah, vale. A ver, que te acaba de hacer más daño de lo que puede hacer el mazo este de Rúnico con menos cartas en un turno antes. ¿Por qué la gente sigue jugando Nigromante? Ah, vale. Que lo ha hecho en turno 7. OTK con dos cartas. Simplemente doble hechizo de Ceres y un asalto. Es que... No, doble hechizo de Ceres, no. Un hechizo, ¿no? Así solo. Sí, solo era uno, porque tenía 9 de ataque ella, 9 de daño del otro, son 18, más la espada, 20. El esqueleto ahí mirando de... ¿Puedo pegar yo? No, quita. Ahí, con una voz grave la chica de lo grande que es. Qué bonito, por favor. Vale, a ver, la mano inicial de Safider le ha quedado bastante bien, todo se ha dicho. Sobre todo porque va segundo, puede rampear. Quiere guardar el vampiro para el final, así como la escena del pastel, A ver, quiere ganar con vampiro. Quiere ganar con vampiro. A ver. Uf, va lento ahora la mano de Momori. Muy, muy lento. Y Safider va como un rat. Safider va... Tiene un cohete pegado al culo ahora mismo. La dorada está también de que solo por el hecho de ser jugada guía de la pasiva, siendo un 1-1 por 1 con golpe letal, es muy loco. Está fuerte. Es que actualmente tenemos cartas que son muy fuertes porque sí. Mira, aquí le está obligando a exiliar a esa Ramiel. Porque es la carta más molesta. ¡Ay, Dios! A ver, está bien tenerla, pero un poquito...
Hombre, para quitarte a Ramiel está bien, pero... También. Wow, qué estupidez, mal de verdad. Y el reward aquí está muy bien porque sabes que no te lo vas a quitar de encima. Ese va a pegar a la cara. Y el otro, si te guarda el hechizo. Vale, escoba y aquí supongo que lo matarás a la 1-1. Y juegas a la bruja. A molestarte. Puedes jugar dos brujas este turno. El tema es, ¿la matas con el hechizo de 1 o con el exiliar? Yo la mataría con el hechizo de 1, por si acaso me toca un hechizo de 1 para dárselo a las dos brujitas. El exiliar, además, siempre puede ser un bichito. Que es bueno. Ah, tienen la misma fracción. Es más, cuando bajas de cierta cantidad de cartas en el mazo, el hechizo de coste 1 puede tener más importancia para matar a un bicho. A ver, si tiene dos copias. Teniendo dos copias en la mano, yo que sí que tiraría. Entiendo. A ver, es que el otro es bueno contra Ramiel. También. Vale, este de turno. Muy bien. Pues a ver, Momorin, porque tiene un turnazo muy interesante el que viene. Poner guardia. No va mal, ¿eh? Vale, reward. Aló. Hola, Sai. Hola, Sai. ¿En qué Ya minuto hemos cambiado. Me queda un rato. Dile el minuto, porfa. Estamos en el 33404. Isabel. Voy ahí. Hombre, si has dejado corriendo el vídeo. No, pero puse pausa. ¿Cómo? Bueno, le pegué una adelantada, pero a ver, me lo clavé. Lo clavé porque voy 34-20. Vale, Reward exiliado, ya tiene las 20 cartas. Está recuperándose Momori muy bien, ¿eh? Ese bicho que te cure Es un cuatro. 4-7, es una locura. Menos Es mal una que tiene a locura. este, que si no. Cafudo cumple muy bien y si pinguea bien todavía. Bueno, en el peor de los casos pierdo 2 de vida, ¿no? Tampoco están tres. Sí. Sigue limpiando. Ahora lo tradeas. Te queda como 6-4. 6-4 está Buena interesante. táctica esa, ¿eh? Ahora va a repetir la jugada Momorin. El tema es que aún no tiene las cartas de que te aseguran la victoria. Yo aquí usaría la perspicacia antes de nada. Bueno, primero Isabel. Te comes un golem. Pero la perspicacia, sí, por si acaso te robas una Anne y esas cosas. No quiero hacer Isabel. Ya, aquí creo que va a querer jugar la otra. A la cosa 5 para curarse y exiliar. El gato. El gato puede venir muy bien ahora que tienen tan pocas cartas en mano. Es que curarte siempre parece muy Y como Isabel te comes al golem, para tener ya el hechizo de coste 1. Y así el siguiente turno te comes otra cosa y tienes la perspicacia. Ah, es que se roba, esto es importante, este robo. Oh, no, no. 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 Sabe jugar. Y encima con la ardilla esta ahí, venga. Para completar mejor el turno. ¿Cómo demonios te quitas a este ahora? Que ya te has quitado todos los exiliares. Has jugado los tres exiliares que tenías. Y te dejan ahí el 8-9 Ya de no chip. puedes matarla. Madre mía, creo lo mejor, ¿eh? Bueno, no, no, no. Espera. Annie sí que puede hacer cosas. Sí, con Anne lo puede matar. Con el golem lo juegas. Juegas a Annie. Le tiras el hechizo a Annie para curarte. Y estampas todo contra ellos. Mira, sale ahí el 3-3 guardia. Y tienes el contrahechizo también. Pero yo creo que Notas todo yo y quedas priorizaría 9 la vidas. cura. Mejor curarse. No. No es mejor curarse. Va, no sé.
Porque curarte puedes este turno. Solo. Sí, está bien. Es por eso. O sea, es mejor ahora meterse al counter, pero es mejor curarse a largo plazo. Sí, sí. Vale, aquí hace full clear. ¿Eh? ¿Le hace daño a Baelion? No, a la rilla. ¿Por qué? Ah, bueno, tal. Sí, ah, sí, bueno, sí, sí, está bien, está bien. Así le queda vivo. A ver, ¿qué se roba? Oh, es reward. Malo porque no tiene el rally. Ay, Dios. Ramiel es una molestia, pero se la puede quitar en medio rápidamente. Esto ya debería ser un... A ver, si tradea puede tirar el contrahechizo, mata otra cosa. ¿Tiene letal? Pues tiene 7 en la mesa. Letal, ¿no? Le falta robar una. Bueno, letal no. Puede robar una. Con la escoba. 2, 1 por 2. No va a bajar a coste 3 ahora. A ver, con el contrahechizo. Pero hace, ¿cuánto hace? ¿6 o cuánto hace? Porque bueno, primero va a lo que tiene que ir. O sea que le faltaría robar una. Sí, no puede. No lo puede matar este turno, pero. Ya, pero limpia de eso. Lo que gana 8, ¿no? No es letal. No, porque primero tiene que matar el guardia. O sea que pierde sí o sí 3 de daño. Y no le puede tirar el hechizo de Anien porque, bueno. Sí, a ver, ahora. Una carta para que se activa de 8. El guardián lo quiere mantener con la máxima vida posible. Y el contrahechizo. ¡Oye! Aún encima va el lagarto. Hablando de suerte. Y te comes a la brujita ahora ya. Porque tienes el gato para robar, así que. ¿No? No me acuerdo. El golem. Cuando te cansáis carta. El golem. ¿El qué? Porque si el hechizo de daño sea 6 de daño, pues tradeaba con el guardia y pegaba. Mira, se ha rendido Sadfeder. Pues está a una partida de Momorin de conseguir el campeonato ganando él. O sea, sentarse en el asiento para el mundial, pero con autoridad. Está siendo un día de SEO muy, muy duro de votar por quiero que gane este, quiero que gane aquel. Momori se lo está pasando todos por la piedra hoy. Y la mano ahora mismo a Sadfeder es muy mala. Quítate todo menos una diva. ¡Ay, Dios mío! Buena mano. Allá, ¿no? A tu casa. Perfecta para ir con Vampiri con la última ronda. Contra agro. Siendo segundo todavía. Sí. Madre mía. Buenísima, la verdad. Sí. Winable. Puede durar 4 o 5 minutos esta partida. A ver, va segundo. A ver si con lo que le salga ahora. Y tiene que robar cosas, porque si como no roben a buen. Vale, no tiene mala mano Momorin ahora mismo. Tiene buena mano para agredir. La de Sadfeder. Sigue siendo mala porque está contra agro. Ah, pero bueno, dar contra. ¡Oh, Dios! ¿Te imaginas que se vuelve a robar a Erika con la carta esa? Pues sí, me lo imagino. Venga, pícate daño. Puede robar la ardilla, Erika, el de 3 Storm y ya está, ¿no? Creo. Qué salida de Momorin. Madre, es que mira la curva. Rica salida. Creo que se lo va a comer con patatita. No va a poder hacer nada. Si antes de que pueda evolucionar ya está a la mitad de vida. Ah, ya está, jeje. Sí. Mira, por eso se juega. Es que esto es un enfrentamiento que no se debería poder ganar nunca por parte de Vampírico. Porque uno pega muy rápido y tú te haces daño muy rápido. Es lo que yo digo, si te puede matar si oh, mira. A 20, te puede matar a 20, no te va a poder matar a 13. ¿Habéis visto que se acaba de volver a robar a Erika? Esto ya está muerto.
¿Se ha acabado ya? Sí, porque ahora, si llegara a limpiarle la mesa, tiene Erika y Gato. Exactamente. ¿Qué le pasa al caster? Le ha dado un infarto cerebral o algo. Lo peor es que este trade solamente le quita uno de daño. Porque, sí, porque sale la moto. ¿Y quién le da la moto? Vale, va a salir guard. Una tío, la locura al 4. Retrasa un turno solo. Tira a Erika y métete la ley. Dale, dale. A ver, que puede evolucionar. Puede evolucionar a cualquiera de los que está en la mesa, tradear con el guardián y pegar a la cara con todo lo que quiera. Y tiene una Erika para el siguiente turno. Vale, que tiene suerte, que tiene otro guardián más en la mano, o sea, Feder, ahora que encima le cura. Pero yo veo que pinta muy mal, ¿no? Dios, qué gigante es esa Erika. Y aquí, pues, puedes evolucionar a la gata. Porque te deje... No, pero primero tienes que tradear. Quita uno. Ahí tradea uno, porque es un rally más. Sí, sí, y porque es un bicho más que entra. Y el daño que pierde no gana Erika. Joder, es que mírala. Buen piñazo. Sí, sí. Igual deja viva la... Ah, claro, no la puede activar. Así que... No. Bueno, sí, porque se puede. Bueno, la puede, pero tiene que jugar la purgatorio obligado. Sí. Y ahora sí que puedes activarla. Y aquí el lobito para matar a Erika. Poca broma, ¿eh? No, que ha aguantado el turno. Poca pa. Hay partida y todo. Sí, sí. Como llegue al demonio, aún puede que aguante, ¿eh? Ostras, ¿cómo puede que aguante? Que no es ninguna chorrada. Acá es Lizard Evo. Sí. Lizard Evo trae. Lizard Evo, viene Erika. Es más, puede jugar Erika. Lizard, evolucionar al Lizard. No, sí, no, da igual. Si no, es mejor que se monte en la moto, Erika. Le sigue faltando daño. No. Bueno, este turno no lo matas, pero Lizard Evo lo veo muy bien. ¿Va a ir al loop entonces? No. ¿Lo hace al revés por algo? ¿Por qué lo hace así entonces? Pues no lo sé. Ha perdido 2 de daño. Ah, no, ha perdido un punto de daño con eso. Aquí te radias a la 5-1, entiendo. Ahí está. O sea, de la otra forma también era el daño, pero bueno. Quizá confía, simplemente confía en que va a robar otro Stormy y ya está, ¿no? Tiene obligación de jugar el terror. ¡Oh! ¿Puede robarse la tercera Erika? ¡Tercera Erika! ¡Tercera Erika! ¡Se ha robado 2 Erikas con ese hechizo! ¡2! Bueno, ¿eh? Sabe robarse la... Bueno, ha ido arrasando esta contender, es Momoring. Totalmente. ¡Ha arrasado! Literalmente. Y no podemos decir que se haya enfrentado a gente débil. Se ha enfrentado a Esia y se ha enfrentado a Sazfeder. Lo ha hecho muy bien. Sí, sí. Se merece el trofeo al 100%. La verdad que inesperado. Que al final se ve campeón. Era de los que no estaban ni en la mitad superior. Digamos, en la... las votaciones que no hubieron, ¿no? Pero digo, en la lógica no te dice que gane Ezio, ¿sabes? La lógica te dice que gane Ezio, Te ha fallado ahí. En realidad, la lógica te dice que no gane porque como viene siempre, va y pierde, ¿sabes? Pero exacto. Pierde lo que quiero decir. La realidad te dice. Si vamos a la lógica, debería haber ganado Ezio. Pero esto ya no es lógica. Si no, al ver quién nos toca, decimos, bueno, ya perdí. Y no, a ver, el verdadero golpe de realidad es el que le toca a Esia, ya está. Lamentablemente otro año más, el tercero seguido. Yo le he invitado a una noche borracha. Y segundo año que le elimina Sorceder. Porque no sé dónde vive, si no le invitaba.
¿Ese a dónde era? Era un país de estos con un nombre muy, muy raro. Nueva Caledonia. Nueva Caledonia. Pues eso. Como si me Pero no dices la tenía ni idea. luna. Ni de francés. Pero vive en... O sea, es francés, pero vive en Nueva Caledonia. Ajá. Ya, pero eso da igual. Es como, imagínate, yo vivo en Japón y quiero competir en competiciones de España. Pues a no ser que sea por selecciones y digan, te seleccionamos y te convocamos a que vengas aquí, pues no, tú vas a competir por el sitio donde vives, que estás empadronado y todo lo demás. Es Bueno, ha estado bien. como si uno que vive en Japón podría participar en los torneos de la liga japonesa. No, sí, el torneo ha sido espectacular. O sea, yo no me esperaba un torneo tan bueno de SEO, sinceramente. No, No todos os sabemos fiéis de lo que SEO. habéis visto hoy. Aquí SEO es llegaba peor. la gente, la crema, hombre. Aquí venía Sí. ya calidad. A ver, también hay algunos que no han competido porque ya están clasificados. Y esos normalmente son los que hacen de SEO lo que es. Pero sí, un torneo muy, muy divertido de ver. Muy, muy divertido y de castear. Pobrecia. Si es que me duele que sea un meme ya. Pobrecito. Me duele que sea un meme y eso que no compito contra él, que no juego contra él y puedo decir, no, es que yo he jugado contra él y tal. No, no. Es que sabemos que es bueno sin haber jugado contra él. Ah, bueno. ¿Quién decía? Sí. Yo juego contra él luego. Al respecto. ¿Cuándo? Bueno, en un torneo de estos random. Fue. No, de Gaming Stadium, sí. Por De eso. Gaming Stadium. A ver, no tenemos tanta oportunidad en el año. ¿Cuántas veces jugamos todas las regiones juntas? Dos o tres veces al año. El mundial y el weekend. El Eso weekend. no, ni cuenta. El weekend ni siquiera es un torneo. El torneo casi mi vecino por lo jueves a la Venga, noche. claro, que mira, claro, en el GP. No. No, en el torneo que monte Yori o Claro, Yamekaze. sí, exactamente, sí. No, pero el torneo este que se montaron ahí los canadienses, que era con $2 canadienses el premio, ahí. DGS, sí, de Gaming Stadium. Ahí me lo crucé. Ganó papá, porque siempre gana papá. Pero bueno, Pues sí, muy buen nada, torneo. muy, muy buen torneo. Bueno, señores, espero que os haya gustado. Mañana tengo el día libre del curro, así que intentaré que Patatiel esté todo el día dedicado a estos dos directos que hemos hecho este fin de semana. Y nada, esperar durante esta semana que los vaya subiendo los capítulos de los partidos, los iré subiendo por enfrentamientos. Y a ver esta semana qué nos depara, el movimiento que hay al meta, viendo lo que ha pasado aquí, viendo lo que está pasando en la JCG de cara a West. Y a ver quién quiere acompañar a Sai en un viajecito de 14 horas al otro lado del mundo. ¿Qué te está ofreciendo? A ver, yo ¿Sai te va a porque... animar de viaje? ¿Eh? ¿Te imaginas? Seguro que quiere. Hombre, yo si me ofrecen ir a Japón voy. Eso lo tengo clarísimo. Yo quiero ir a Japón otra vez. Lo que pasa es que ahora está bastante complicado. Yo voy a ir a este fin de año. Voy a ir, me voy a traer una copa de allá. Sí. Y una Ya sabes consola los nueva. deberes que tienes que hacer. Tienes que hacer unos deberes, que sabes cuáles son, ¿no? Sí, ganarle a los pelotudos estos que me voy a cruzar. Ganarle a todo el mundo. No, 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 a no. los mancos estos Y de Chillán. antes tienes que clasificarte para el presencial. Sí, por eso le tengo que ganar a los mancos esos. Ya está. Son horribles esta gente. Se gana fácil. Facilito. Bueno, Fácil, pero al menos vemos que vas con confianza y drogas. mira las pelotas. En No, droga pelota, no. estoy Droga recagado. no. Droga no que te... con la droga Mira, y te voy a decir la verdad, nunca voy confiado de pelota. Esto es como el meme de Hulk, ¿viste? ¿Cómo hace para jugar tan confiado? Ese es el secreto, nunca voy confiado. ¿Sabes? No, 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 nunca. qué Nunca voy difícil. confiado. Si ni siquiera, a ver, todavía no sé, me encantaría ver una lista de todos los clasificados, pero a ver si. Es como Momorin, si vos decís, Momorin te parece que puede ganar viendo los demás, yo digo que no. Y supongo que si me miras a mí ahí, ves los demás y bueno, chicos, gracias por venir, ¿sabes? Pero bueno, hay que jugar.
lo mismo, hay que jugar. Hombre. Y no hay que ser. Y otra cosa que me gusta mucho, que para ganar no hay que ser mejor que el otro. Solamente hay que matarlo. Procurar que sea dentro del juego y no en la vida real. Pero sí. Hay que ser. No necesitas ser mejor. Necesitas ganarme. Ya está. A ver, eso, por ejemplo, me acuerdo del mundial en el que Feg ganó. Y ya se le veía con intenciones de que iba a ganar ese año. Pero es que este año yo veo que el nivel ha subido bastante. Para todos, o sea. Siempre, eso es normal, eso es normal. Cada vez que, cada año que avanza el juego, los juegos tienden a subir el nivel medio, digamos. Mm. De hecho, en el LoL pasa, ¿no? Que mucha gente dice que ahora en oro la gente sabe jugar. Claro, no, es que, tanto horrible. Es que, a ver, yo por ejemplo me acuerdo de en ese juego yo era plata tal y cual, después subí a oro y ahora mismo yo me veo siendo oro que le podría partir la boca a los que me enfrentaba diamantes en la Season 1 y 2. O sea, a esa gente, sí, sí. Incluso a los de la Season 5 para atrás, toda esa gente que eran diamante, yo les partiría la boca ahora mismo. De hecho dicen también, ¿no? Que un High Elo de la primer season, segunda, ahora mismo se moriría de hambre, ¿sabes? Sí, serían bronce, serían bronce. Pero es normal, los juegos se aprenden con el tiempo, mientras claro. El tiempo pase, pasa a aprender cosas. Hmm. Es normal, quizás los juegos de cartas no se notan tanto, pero ya en otros más, digamos, dependiente de mecánicas. Hmm. A ver, en los juegos de cartas sí que se nota en una cuestión, que hay más posibilidad de conocer la escuela. O sea, de conocer los métodos de aprendizaje y de entrenamiento de cara a torneos. Que eso, como es un juego tan diferente, que no es como la Virisca y jugar al Tute, por así decirlo, que son juegos muy, muy complejos, el aprendizaje y los métodos de poder introducirte en el juego, ya con una mentalidad más competitiva, a medida que van pasando las season, se nota más. Porque eso yo lo vivía con Magic. ¿Y se les ha caído a ellos o a mí? Ellos. Porque veo el reloj moverse. A ver si estoy loco. Yo no estoy mirando. Tu stream no se ha caído. Vale, vale. Es que está ahí, congelada la imagen. Vale, vale. Falta con cerrar ya, tío. Bueno, señores, lo que decíamos. Nos vemos en el próximo vídeo o directo y nos tenéis en Discord y en Twitter. En Discord nos tenéis a Yoritomo y a mí, y en Twitter nos tenéis a los tres, así que ahí esperamos. Sabéis que nos podéis preguntar lo que necesitéis, y en nuestros vídeos de YouTube también, en la caja de comentarios, espero vuestras contestaciones, respuestas, y si tenéis algo que aportar, adelante, estamos dispuestos a escuchar y debatir lo que haga falta. Hasta luego, hasta otra. Bueno, ¿tenéis alguna palabra que decir vosotros? Nos vemos en la próxima. Qué largo que es el primer día. El primer día es locura. Venga. Yo me tuve que ir porque estaba. Me había dado un poco de fiebre. Sí. Y dije, voy a cortar ya.